que Dios envió al profeta Elías. Su mensaje liberó un remanente de 7000. En la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí yo se envío el profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene restaurará todas las cosas. He aquí yo se envío el profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. El mensaje de Elías es para liberar la fe del pueblo. Visionero de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y alanismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí yo se envío el profeta. Viene primero y restaurará todas las cosas. La primera vez que Dios envió al profeta Elías, su mensaje liberó un remanente de 7000. En la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí yo se envío el profeta. Elías viene primero
restaurará todas las cosas. He aquí yo os envío el profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. El mensaje de Elías es para liberar la fe del pueblo, prisionero de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo. Y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía. Y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí os envío el profeta. Viene primero y restaurará todas las cosas. He aquí yo os envío el profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Ah, su juicio ha llegado. Ahora aquel que hizo el cielo y la tierra, adorad al Verbo de Dios, el Mesías. Después del reto del Monte Carmelo, el día llegó hasta Horeb, el monte de Dios. Allí clamó: Señor, todos han dejado tu palabra. Entonces él vio el misterio de la séptima trompeta. Después del reto del Monte Carmelo, el día llegó hasta Horeb, el monte de Dios. Allí clamó: Señor, todos han dejado tu palabra. Entonces él vio el misterio de la séptima trompeta. Denle a Dios y dale gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adora a aquel que cielo y la tierra, adorad al Verbo de Dios, el Mesías. Envíen a Dios y dale gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, adorad al Verbo de Dios, el Mesías.
sobre el monte de Dios. Allí clamo, Señor, todos han dejado tu palabra. Entonces se vio el misterio de la séptima trompeta. Después de un reto del monte Carmelo, el día llegó hasta ahora. Jesús le era necesario pasar por Samaria. Allí había un alma que anhelaba ver al Mesías. Deseaba saber la verdad sobre la adoración a Dios. Él le dijo, si me pides a mí de beber, yo te daré agua viva. Y será una fuente de agua en ti, que salte para vida eterna. Los que adoran a Dios le adoran en espíritu y en verdad. Venid y ven.
palabra de Dios viniendo a darnos libertad. Vengan a ver, he aquí el Cordero revelándonos la verdad. Venid y ve, este es el Mesías, aclarando todas las cosas. Venid y ve, los patos hoy juntándose. Escritural lo está tomando lugar. Venid y ve, es el juez supremo revelando su autoridad. Vengan a ver, los redimidos siguen al Cordero por donde quiera que va. Qué gran entendimiento en este tiempo Dios nos dio, revelándonos el misterio de su propósito triple que él escondió. Toda la plenitud de la Deidad en Cristo se manifestó. Ahora el Cordero ha abierto los siete sellos solo para su novia, para que solo él tenga la preeminencia en ella, y después restaurará el reino a su posición original. Venir y ve, la palabra de Dios viniendo a darnos libertad. Vengan a ver, he aquí el Cordero revelándonos la verdad. Está tomando lugar. Venir y ve, es el juez supremo revelando su autoridad. Vengan a ver, los redimidos siguen al Cordero por donde quiera que va. Como la hora sexta, y a Jesús le era necesario pasar por Samaria. Allí había un alma que anhelaba ver al Mesías. Deseaba saber la verdad sobre la adoración a Dios. Él le dijo, si me pides a mí de beber, yo te daré agua viva, y será una fuente de agua en ti que salte para vida eterna. Los que adoran a Dios le adoran en espíritu y en verdad.
de Dios viniendo a darnos libertad. Vengan a ver, ve aquí el Cordero revelándonos la verdad. Venid y ve, este es el Mesías, aclarando todas las cosas. Venid y ve, los patos hoy juntándose antes del vuelo. Vengan a ver, una bulla escritural está tomando lugar. Venid y ve, es el juez supremo revelando su autoridad. Vengan a ver, los gran entendimiento en este tiempo Dios nos dio, revelándonos el misterio de su propósito triple que Él escondió. Toda la plenitud de la Deidad en Cristo se manifestó. Ahora el Cordero ha abierto los siete sellos solo para su novia, para que solo él tenga la preeminencia en ella, y después restaurará el reino a su posición original. Venid y ver la palabra de Dios viniendo a darnos libertad. Vengan a ver, ve aquí el Cordero revelándonos la verdad. Escritural está tomando lugar. Venid y ve, es el juez supremo revelando su autoridad. Vengan a ver, los redimidos siguen al Cordero por donde quiera que va. Palabra de Dios viniendo a darnos libertad. Vengan a ver, he aquí el Cordero revelándonos la verdad. Venid y ve, este es el Mesías, aclarando todas las cosas. Venid y ve, los patos hoy juntándose antes del vuelo. Escritural está tomando lugar. Venid y ve, es el juez supremo revelando su autoridad. Vengan a ver, los redimidos siguen al Cordero por donde quiera que va. Los redimidos siguen al Cordero.
amén, hermanos y hermanas. Que el Señor Jesucristo los bendiga. 30 segunditos más para que se junten todos los águilas. Aleluya. Amén, hermano. Le bendiga, hermano. Amén, hermano. Dios le bendiga. Mira, hermano, Dios le guarde. Amén, hermanos y hermanas, Dios te bendiga a todos. Vamos a dar inicio al compañerismo de este día grandioso. Vamos a darle gracias, hermanos y hermanas. Agradecidos, Padre Celestial, por este nuevo día, por esta nueva tarde, Padre amado, que tú nos permites aún estar con vida, Señor, para recibir todas las órdenes como soldado de la patria celestial, Señor. La batalla, la más grande batalla jamás peleada, está sucediendo ahora mismo, oh Señor. Esos 10 sentidos del cuerpo y del espíritu contra el alma, oh Padre amado, oh grandioso Padre. Nosotros hemos reconocido que tú eres el mismo Señor de ayer, hoy y por los siglos, oh Señor. Permite, Padre amado, entrar en la escena de tu palabra con el fin de reconocer que tú mismo eres que hiciste este programa y para cumplir tu promesa, oh Padre amado. Este compañerismo, Padre, que tú nos has permitido, no de nosotros mismos, sino tú nos encontraste en el trayecto de cada uno de vosotros, oh Padre. Entonces, estamos contentos y muy felices, Señor, porque la hora ha llegado, Señor. Muchos profetas quisieron vivir este tiempo, Señor, pero tú nos has dado este privilegio, Señor, de vivir. Los 4 reinos han gobernado ya, Señor. Ahí estaba Babilonia, Medo Persa, Grecia y este último, Roma. Pero viene el 5º reino, Padre, que derribará todo, Señor. Pero para eso necesitas a tu novia, Señor, porque esa es la voz final, oh Señor. En esta tarde, Padre amado, permite entrar en la escena de tu palabra rápidamente con fin, oh Padre amado, de continuar con este compañerismo, Padre, porque tú necesitas de un compañerismo glorioso para este día tan glorioso que tú nos has permitido, Señor. Te lo pedimos, Señor, que vengas en la escena y nos unjas a cada uno de vosotros que lecturará estos preciosos mensajes, que no es de los grandes intelectuales, de los libros famosos, no, oh Padre, es de la Santa Biblia, la Sagrada Biblia, oh Padre, donde estaba escondido para sabios y entendidos un misterio que iba a venir a revelar alguien, Señor. Ese era el séptimo ángel, como dice en Apocalipsis 17, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios sería consumado, como así lo anunciaste a tus siervos los profetas. El tipo de Moisés, oh Padre, es nuestro profeta, y se ha ido, oh Señor, así como en el tiempo de Moisés se fue, no llegó a la tierra prometida, pero Josué y Caleb llegaron a la tierra prometida, oh Padre. Aquí nosotros igual, tú vienes en la escena, oh Señor Jesucristo, tú, el Mesías, que tienes que venir en la escena, oh Señor. No nosotros, ningún profeta, porque ya todos quedaron atrás. Tú enviaste esta palabra gloriosa, Señor. Entonces queremos cumplir tu siguiente promesa, el último, Padre, de Apocalipsis 10, 8 al 11, donde tenemos que lecturar, comer el libro, Señor.
va a ser amargo porque tenemos que apartarnos de hasta de propia familia de uno. Oh, pero glorioso encontrar con la familia tuya, oh Padre. Esa es la razón, es el motivo que nos encontramos en esta tarde para seguir con la lectura de tu palabra. Ayúdanos, Señor, guíanos, Padre, con tu Santo Espíritu y úngenos, Señor, a cada uno que lecturará. Y queremos hacerlo de la mejor forma, Señor. No queremos saltar ni siquiera una coma, porque está en la Biblia que ni siquiera una tilde pasará de la ley, Señor. Ayúdanos, Señor. Iniciamos de compañerismo en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis hermanos. Vamos a continuar con el mensaje Bartimeo el Ciego. Voy a lecturar los párrafos del 32 al 37. Mensaje Bartimeo el Ciego, predicado en Chicago, Illinois, Estados Unidos, el 7 de abril del año 1956. Párrafo 32. Dios, cuando le pusieron un trapo alrededor de su rostro y lo golpearon en la cabeza, y el soldado romano dijo: "Ahora tú, que puedes discernir los pensamientos, tú que eres un profeta, dinos quién te pegó." "Te creemos." Él no abrió la boca, ni dijo una palabra. Seguro, él solo hacía lo que el Padre le mostraba. Él sabía que tenía una cosa que hacer, ir al Calvario. Y él se dirigía hacia allá, alabado sea el Señor, marchando al Calvario para morir por esos pecadores horribles e impíos, tú y yo, en su camino al Calvario. Parecía que no había mucho interés, sino solo en un anciano ciego, y los otros burlándose, diciendo: "Oye, déjame verte hacer algo. Oye, tú, hacedor de milagros, déjame verte hacer algo." ¿Saben ustedes qué clase de espíritu había en ellos? Lo que Jesús le dijo, dijo: "Vosotros sois de vuestro padre el diablo, eruditos, hombres educados, inteligentes, sacerdotes, rabinos, santos padres, sois de vuestro padre el diablo." Él lo dijo. Párrafo 33. Porque cuando el diablo se encontró con él, cuando fue ungido al principio como el Hijo de Dios en el desierto y Dios entró en él, el diablo dijo: "Si eres el Hijo de Dios, haz un milagro aquí delante de mí y déjame verte hacerlo. Estás hambriento, convierte estas piedras en pan." Él pudo haberlo hecho, ciertamente podía. Dijo: "Haz un milagro, déjame verte hacerlo. Creeré que eres el Hijo de Dios." Él dijo: "Escrito está en la Biblia. La palabra del Padre dice: no solo de pan vivirá el hombre." Le dijo: "Ven aquí y te mostraré algo." Lo subió al pináculo del templo. Dijo: "Oh, tú eres un fundamentalista, ¿verdad? ¿Te gusta la escritura? Bueno, déjame mostrarte lo que dice Salmos. Ahora quiero que saltes del pináculo de este templo y caigas directo al suelo. Y justo antes que llegues al suelo, ante toda la gente, luego vuelve a subir y siéntate aquí arriba. Oh, qué milagro tan maravilloso será ese." Eso es tan malo como derramar aceite de la mano. No es bíblico. Entonces de repente él dijo, ¿saben lo que dijo? Él dijo esto y dijo: "Escrito está aquí en la escritura, a sus ángeles mandará cerca de ti para que tu pie no tropiece en piedra, en sus manos te llevarán." Pero él no había tropiezo su pie contra alguna piedra. Finalmente él dijo: "Apártate, Satanás, es adorar. Escrito está que al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás." Sí, Él hizo lo que el Padre le había mostrado que hiciera. Párrafo 34. Ahora, entonces Él continúa subiendo. Él sigue adelante, se encuentra tal vez a unos 150 yardas entre corchetes, 137 metros. El pobre ciego Bartimeo estaba en una terrible condición. Él clamó: "Oh, ten misericordia, ten misericordia." Él sigue caminando. Él no podía oírlo naturalmente con sus oídos, estaba demasiado lejos de él.
Si miden la distancia desde la puerta hasta el lado ahí, descubrirán muy bien, entre paréntesis, dónde ellos marcaron y dijeron que estaba sentado. Párrafo 35. Ahora, muy lejos de la puerta, y Jesús subiendo por el camino, y todo ese clamor sucediendo de esa manera, pero algo sucedió. Puedo ver al ciego Bartimeo. Él dijo: Oh Jehová, fuiste tú hace un momento que le estaba hablando a mi corazón. Fuiste tú el que me estaba diciendo estas cosas y trayendo todas estas cosas a mi mente. Eres tú a quien he servido toda mi vida. Eres tú el que amo. He esperado por este día. Y él aparecerá a los que buscan al Hijo de Dios. Yo he esperado a que él venga. Y allí va él, el Mesías. Párrafo 36. Ahora, él no dijo, ahora espera un minuto. Déjame revisar todo esto. Él creyó, eso es todo. Él dijo, creo que ese es el Mesías. Ese es tu hijo subiendo por el camino, el hijo de David, según la carne. Levantado para sentarse en el trono de David. La Biblia dice que estas cosas sucederían cuando él estuviera aquí. Y él lo creyó. Y la Biblia dice, las cosas que yo hago, vosotros también las haréis. Y yo lo creo. La Biblia dice que estas señales seguirán a los que creen. Y yo lo creo. Ciertamente Dios lo dijo. Eso lo concluye. Entonces, mientras él avanzaba después de un rato, no la voz del limosnero, sino la fe del limosnero, la misma que tocó el borde de su manto, la misma clase de fe que tocó su manto, lo tocó a él de nuevo. Y él se detuvo. Solo piensen. Esa fe de un limosnero ciego, mendigando por un cuarto de un centavo, hubiera estado feliz de tenerlo, con el abrigo viejo y harapiento, el manto envolviéndolo, o lo que fuera, harapos, pequeños brazos delgados, recostado allí, medio muerto de hambre. Pero el príncipe de los cielos estaba en la tierra, el gran yo soy que había condescendido y descendido y se hizo carne y habitó entre nosotros. ¿Qué es el hombre para que tengas de él memoria? Párrafo 37 por último. Y aquí, más allá del gran sacerdote erudito pulido con túnica y sombrero, enaltecido haciendo burla de él, y la así llamada gente importante del mundo en ese entonces burlándose de él y riéndose de él y desafiándolo y amenazándole. Y un pobre ancianito limosnero insignificante estaba pasando a la historia del tiempo como inmortal. El nombre de Bartimeo estará allí mientras haya una Biblia. Amén. ¿Por qué? ¿Porque era inteligente? No, señor. ¿Porque era educado? No, señor. ¿Porque estaba bien vestido? No, señor. ¿Porque era erudito? No, señor. ¿Pero porque él creyó? Sí, señor. Jamás lo cuestionó. Él creyó. No el que obra, sino el que cree en aquel que justifica al impío. No son salvos por obra, sino por fe. Por medio de la gracia son salvos. No lo que ustedes son, quiénes son, pero ¿a quién creen? Si ustedes creen que Él ha resucitado de entre los muertos y creen que sus palabras son verdaderas, entonces Él sigue siendo Cristo para ustedes, como lo fue para ese limosnero ciego. Amén, mis amados hermanos y hermanas. A continuación, hermana Reina, en los párrafos 38 al 42 de este mensaje, Bartimeo el Ciego, predicado el 7 de abril del año 1956. Amén. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Continuando con la lectura del mensaje, Bartimeo el Ciego, párrafo 38. Miren a esa pobre mujer de color. Me acaban de contar, caminó por la plataforma anteanoche. Ciega, una mujer la iba guiando. Ella bajó de la plataforma y anoche estuvo en la iglesia sin ser guiada. Jesucristo la estaba guiando entonces, seguro. ¿Qué ve allá en México? Es difícil decir cuántos. La gente es sencilla. Ellos solo creen. Ellos no tienen un DDD, doctorado de divinidad, PhD, doctorado en filosofía, YD, doctorado en leyes.
y yo soy esto, aquello y lo otro. Lo único que quieren saber es, si me puede probar que hay un Dios, yo lo aceptaré. Y cuando ellos ven el poder de Dios todopoderoso hacer algo, todo el grupo lo acepta al mismo tiempo. Recogieron cargas tras cargas tras cargas de bastones, muletas y palos con los que la gente había caminado, con nada más que una oración congregacional. Cuando llevaron a un anciano ciego allí a la plataforma, él subió allí e iba caminando. Tuvieron que traerlo. Y cuando Jesucristo abrió sus ojos, cientos de cientos arrojaron sus muletas al aire y comenzaron a brincar y a saltar de gozo. Ellos no argumentaron, ellos creyeron. Amén. Párrafo 39. Eso es lo que necesitamos aquí en Lantich esta noche. Es fe, no teología, sino creer en el Señor Jesucristo resucitado, el Hijo de Dios. Él está vivo en la tierra esta noche, no para tratar de descubrir cómo Él lo hace, no para tratar de descubrir cómo pudiera hacer eso. Ustedes no pueden descifrar a Dios. Simplemente tienen que creerlo. No importa cuán erudito sea usted y cuántos DD tiene en su nombre o lo que sea, usted no puede explicarlo. Tiene que ser un acto de fe de su parte. Porque Dios no puede ser explicado. Amén. ¿Cómo puede Él hacerlo? La mente. Cuando ven algo, cuando vieron a Jesús discernir un pensamiento, dijeron, oh, ahora espero un minuto. Hay algo mal allí. Entonces intentaron engañarlo para descubrir lo que estaba haciendo. ¿Cómo lo hizo Él? ¿Qué tiene en su manga? ¿Con qué clase de químico tuvo que hacer esto que sacó de su manga y convirtió el agua en vino? Se preguntaban qué era. ¿Qué tenía él en sus manos cuando hizo estas cosas? Algún tipo de magia. Ellos intentaron registrarlo. Pensaron que sus discípulos eran sus ayudantes al hacerlo. Él tenía 12 hombres. ¿Para qué? ¿Ven cómo funciona esa mente carnal e impía? Párrafo 40. Eso es a lo que las personas que intentan descifrar la Biblia llegan. Uno solo la cree. Cuando Dios lo dice, solo digan, eso es correcto. ¿Qué es confesión? Decir la misma cosa. Si hago una confesión, yo digo la misma cosa. Si la Biblia dice, yo soy el Señor que te sana, yo digo, amén. Eso es correcto. Tú eres el Señor que me sanó. Dice, el herido fue por nuestras rebeliones y por sus llagas fuimos nosotros curados. Yo digo, amén. El herido fue por mis rebeliones. Por sus heridas estoy curado. Eso lo resuelve. Eso es confesión. Amén. Dice, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Yo digo lo mismo. Eso es todo. Eso es confesar. Confesar cada palabra. No solo parte de ella. Si parte de ella está mal, toda ella está mal. Pero cada palabra es la santa palabra eterna de Dios. Y no hay un solo precepto que pueda alguna vez fallar. Funcionará cuando la fe se ponga junto con ello para trabajar juntos. Párrafo 41. Ahora, los críticos se levantarán, como lo hicieron entonces y demás, pero no importa. El trabajo de Dios seguirá adelante. Aquí hace unos días, un cierto ministro estaba en Florida y él hizo que una mujer le quitara el aparato ortopédico a un niño. Y el niño no respondió a la oración del ministro, porque cuando se investigó todo, fue una trampa del diablo para engañar al ministro de un grupo de personas ateas que se supone eran religiosas para atrapar al ministro. Yo estaba en Minneapolis en ese momento. Pregunten, yo les dije eso para empezar, dije, no se preocupen,
Se los he dicho durante todo el trayecto que se nos avecinan problemas, pero bienaventurado es el que perseverare hasta el fin. Debo ser llevado a casa al cielo en un lecho suave de flores, mientras otros pelearon para ganar el premio y navegaron a través de mares sangrientos. No, yo debo pelear si debo reinar. Aumenta mi valor, Señor. No pido que todo sea fácil. Y mientras este ministro, tan pronto como los periódicos pudieron capturar eso, recorrió la nación. Un ministro mirando tras las rejas, como el diablo quiso criticar a Jesucristo a través de sus ministros, como el diablo quiso hacer un espectáculo público de eso. Luego bloquearon la sanidad divina, en la cual no se podía confiar. Párrafo 42. Hay un viejo refrán en el sur, de donde provengo. Lo que es bueno para el ganso es bueno para la gansa. Y al mismo tiempo, cuando la fotografía de ese ministro estaba dándole la vuelta al mundo, o en los Estados Unidos, entre paréntesis, en la prensa asociada, por supuesto, recorrió el mundo. Mientras estaba dándole la vuelta al mundo que la sanidad divina era anticuada y no había nada al respecto, al mismo tiempo, cientos de personas murieron por doctores. Y ni una palabra se dijo en contra de eso. Un hombre, durante ese mismo tiempo, murió en mi reunión a causa de una inyección que el médico le había puesto en la columna esa tarde. Amén, hermanos. Dios le bendiga. Amén, amén, hermana reina. Dios le bendiga su palabra, la lectura. Continuamos con el mensaje Bartimeo, el ciego. A continuación, hermana Edith, Dios le bendiga, en los párrafos 43 al 47. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Continuamos con la lectura del mensaje Bartimeo, el ciego. Párrafo 43. Un señor mudo, amigo mío, uno de los administradores de mi campaña, su esposa, pasando por la menopausia, un médico, entre paréntesis, nada en contra del médico o su medicina, claro que no, pero le puso una inyección en la columna vertebral y llamaron a la casa del ministro durante el tiempo que el señor Cole estaba mirando a través de las rejas y el médico tuvo que poner su boca contra la boca de ella y soplar aliento dentro de sus pulmones hasta que la pusieron en un equipo de respiración y llamó al cardiólogo de Enson Howard para averiguar cómo contrarrestar esa inyección. Y ahora, cientos de veces, parado en una habitación el otro día, esperando a un paciente, no a este, pero hombres médicos iban saliendo a la operación, sin saber que yo estaba allí en el rincón detrás de la puerta, orando. Dijeron, bueno, lo hicimos, ¿no es así? Sí, dijeron, lo detesto, pero no hubo nada que pudiéramos hacer. Esa operación era demasiado riesgosa. Ahí lo tienen. El paciente murió en solo unos minutos por una incisión incorrecta. ¿Ustedes no vieron eso en el periódico? Claro que no. Fue un error en nombre de la ciencia médica, lo cual no estoy condenando a la ciencia médica. Está bien. Pero lo que trato de decir es, ¿por qué martillar en Cristo y dejar al resto de ellos en paz? Si uno no es de confianza, entonces no se puede confiar en el otro. 44. Observen la resurrección y pesen a todos los que salen de los cementerios. Digan, ¿cuántos de ustedes murieron confiando en Dios? ¿Cuántos de ustedes murieron confiando en la ciencia médica? Y vean cuáles pesan más, ciertamente. Pero de inmediato están buscando cada pequeña cosa. Esto no está bien. Esto es falso. Esto es eso. Solo porque es Cristo. El mundo le pertenece al diablo. Y la Biblia dice claramente que cada reino en la tierra es gobernado por el diablo. Jesucristo lo admitió y lo dijo así. Entonces no somos la excepción. Solo miren la maldad. Solo miren lo que está sucediendo. Están tratando de encontrar fallas, tratando de... Y ellos nunca dejen que esa pobre mujer anciana ciega dé su testimonio de la gloria de Dios.
Lo verán en un lugarcito en la parte de atrás del periódico, si pagan por esto. Más o menos así de grande. Claro, ella es una mujer de color para empezar. ¿Ven? Ella estaría muy atrás en la parte de atrás de la página en alguna parte. Pero déjeme decirle, hermana, si está aquí sentada, su nombre pudiera no estar en la revista. ¿Quién es quién? Pero yo creo que está en el libro de la vida del Cordero. Yo preferiría que estuviera allí que toda la pompa del mundo. Amén. Porque un día tenemos que irnos de aquí. ¿De qué sirve eso entonces, a menos que se nos reconozca allá? Tan imposible que un automóvil funcione sin gasolina. Es más imposible que usted llegue al cielo sin haber nacido de nuevo. Sencillamente no funcionará. No hay nada con que funcione. 45. Entonces, el limosnero ciego gritó, sin importar lo que ellos dijeran. Algunos de ellos dijeron, oh, ese anticuado, ese farsante, no hay nada en él. Tu sacerdote te expulsará de la iglesia. No me importa. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, ten misericordia de mí. Él no puede escucharte ahora, está demasiado lejos. Pero, oh Jehová, Jesús se detuvo, algo lo tocó, miró a su alrededor, miró hacia allá y vio un par de pequeñas manos huesudas en el aire. Dijo, traedlo aquí, traedlo aquí. Dijo, hijo, tu fe te ha salvado. Lo puedo ver a él que dice, ¿qué? Tu fe te ha salvado. Se dio la vuelta y siguió caminando. Eso fue suficiente. 46. Puedo ver al anciano ciego Bartimeo sentado allí y dijo, ¿quién fue el que dijo eso? Ellos dijeron, mi fe me ha salvado. Pero aún no puedo ver. Pero él dijo, mi fe me ha salvado. ¿Y quién dijo eso? Vean quién lo dijo. ¿Quién dijo? Pidan cualquier cosa al Padre en mi nombre, yo lo haré. ¿Quién dijo? Las cosas que yo hago, vosotros también las haréis. ¿Quién dijo? Esas señales seguirán a los que creen. ¿Quién lo dijo? ¿Quién dijo que en los últimos días serían impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, implacables, calumniadores, intemperantes y aborrecedores de lo bueno, teniendo apariencia de piedad? Oh, piadosos, con la cara lo suficientemente larga para comer avena en una lechera. No digo eso como broma, porque no es un lugar para bromear. Pero eso es verdad. Caminan muy religiosos. Eso es todo lo que es religioso. Pero en cuanto a la salvación, algunos de ellos no saben nada más de lo que un hotentote sabría acerca de un caballero egipcio. ¿Correcto? Allí lo tienen. Oh, usted sabe que nuestra iglesia no enseña eso. Pero la Biblia sí, Dios lo dijo. Él dijo, antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Para mí eso es la verdad. Si Dios lo dijo, eso lo concluye. Él dijo que yo recibiría mi vista. Ahora, dijo, mi fe. Sí, yo le creí a él. No tuve ni una pizca. Alguien dijo, ajá, no hay diferente en ti. Apártate. Él dijo que lo recibiría y lo recibiré. ¡Oh, gloria! Dijo él. Puedo comenzar a ver mi mano. ¿A dónde se fue él? Aquí iba bajando por el camino, regocijándose, alabando a Dios por haber recibido su vista. ¿Qué fue eso? Ese sacerdote tenía razón. Ustedes saben, él dijo, Dios proveerá un cordero. Oh, cuando él dijo, no puedes ofrecer ese cordero porque son tus ojos. Y el ciego Bartimeo había dicho, Dios proveerá un cordero para los ojos ciegos de Bartimeo. Él lo hizo. Dios había provisto un cordero. Y ese mismo cordero está provisto para toda persona aquí esta noche y para toda persona en la tierra esta noche. Recibe tu vista. Tu fe te ha salvado. La palabra salvó es la palabra soso, física o espiritual. No pueden superarlo. Mientras Dios está salvando el alma, Él tiene que sanar el cuerpo exactamente igual. Amén. Herido por nuestras transgresiones, por sus llagas fuimos nosotros curados. La misma sangre, el mismo hombre, el mismo día. No pueden separarlo. Ahora, ¿están abiertos sus ojos espirituales?
sí, no. Él está pasando por aquí. Hablemos con él ahora mientras inclinamos nuestros rostros. Pianista, por favor. Párrafo 47. Nuestro Padre Celestial, te encomendamos estas palabras y que tú las riegues día y noche en cada corazón. Tal vez no de la manera en que fueron articuladas y ordenadas, pero como un muchachito en una ocasión, diciendo su abecedario de rodillas, el ministro le preguntó: hijito, ¿por qué estás diciendo el abecedario de rodillas? Él dijo: bueno, yo no sé cómo orar. Mi madre partió. Yo la oí orar. Así que yo sé el abecedario y yo solo lo digo. Y tal vez Dios escogería las palabras, las letras y formaría las palabras. Amén. Gloria a Dios. Dios le bendiga, hermanos. Amén, hermana Edith. Dios le bendiga la lectura. Continuamos con la lectura del mensaje Bartimeo el Ciego, predicado el 7 de abril del año 1956. A continuación, hermano Santiago, Dios le bendiga, párrafo 48 al 52. Bendiga, hermano. Párrafo 48 del mensaje Bartimeo el Ciego. Dios, de esa manera te lo presento esta noche. No puedo hablar mucho, pero Dios, yo solo tal vez pueda elegirlas y dárselas a cada corazón de la manera que lo quisimos decir. Que tú abras muchos ojos espirituales en este momento, Señor, que nunca ha visto la luz del día ni la luz de la gloria de Dios, sin experiencia de haber nacido de nuevo. Concédelo, Padre. Mientras tenemos el rostro inclinado, el órgano sonando, me pregunto si habría alguien aquí en este momento, sin Dios, sin esperanza de vida eterna, levantaría su mano a Dios y diría: recuérdame, Dios, te necesito. Ahora, mientras el resto de ellos tienen el rostro inclinado, levantaría su mano. Ven, Dios le bendiga. Alguien más, solo levante su mano. Diga: Dios, soy yo. Dios le bendiga, señora. Dios le bendiga allá, señora. Dios le bendiga, damita. ¿Alguien más? Dios le bendiga, hermano. Bendita sea mi hermano. Bien, ahora mismo, tienen que tomar una decisión. No pueden salir por esas puertas siendo las mismas personas. Están en la presencia de Dios. Saldrán por esa puerta como un hombre o una mujer mejor o peor al rechazarlo. Esta podría ser la última vez que lo rechacen. Puede ser. Espero que no. Pero puede ser. Pero ahora, mientras él está tocando y dando una más, si sienten algo en su corazón diciendo: si debes levantar tu mano y aceptarme, tú sabes por qué. Entonces ese es él. Párrafo 49. Tienen una entrevista con Jesús ahora mismo, como la tuvo el ciego Bartimeo. Él quiere hablar con ustedes. Levantarán su mano diciendo: Señor, te necesito en la puerta de mi corazón. Ahora levanto mi mano y digo: recíbeme, Cristo. Arriba en los balcones, allá arriba. ¿Hay alguien allá arriba en los lados derechos, en el centro, en alguna parte? Levantará su mano y dirá: yo, Señor, te necesito y quiero que me recuerdes justo ahora. Levanto mi mano como un pecador pidiendo perdón por mi pecado mientras tú pasas por aquí. Párrafo 50. ¿Alguien más en el piso inferior aquí en algún lado? ¿Alguien que no ha levantado la mano? Varios la han levantado. Dios le bendiga, señor. Dios le bendiga, señora. Dios le bendiga, jovencita. Eso está bien. Y Dios le bendiga, mi hermano. Alguien más levante su mano y diga: Jesús, ahora, mientras estamos en oración, venid. Si estáis cansados, venid. ¿No lo harán? Solemnemente todos orando ahora. Decisiones. Tiernamente Jesús está llamando. Dios le bendiga, señora. Dios le bendiga allí, mi amigo. Llamando, oh pecador. ¿No lo harán? Dios le bendiga. Alguien más ahora. Estoy diciendo, Dios está mirando. ¿Cuánto más los ojos de Dios están mirando? ¿No vendrán a casa? Dios le bendiga, señora. Veo su mano con el rojo muy atrás, en la parte de atrás. Dios le bendiga.
Le veo allá atrás, mi hermano. ¿Alguien más? Solo en voz baja e inquietud, mientras esperamos. Dios le bendiga, señora. ¿Está tomando su decisión? Recuerden, todos los que levantaron la mano, porque Dios lo ha dicho. Es así, dice el Señor. Así de rápido reciben vida eterna y no pueden perecer. Si no me creen que soy su siervo, crean eso. Si creen en su palabra, él dijo, el que oye mis palabras y el que cree al que me envió, tiene vida eterna. Y nadie puede venir sin que el Padre lo traiga primero. Es la invitación que Dios, es la invitación de Dios para usted a Cristo. Párrafo 51. Solo tienen cada uno de ustedes ahora, seriamente por un momento, esa música del órgano. Uno de estos días, sin duda, dentro de poco, estará tocando mientras usted es un cadáver, mientras sus amigos estén caminando alrededor mirando dentro del ataúd y esté saliendo por la puerta. No digo eso para asustarlo. No, no, solo les estoy hablando, haciendo saber que eso se aproxima a toda persona aquí, joven o anciano. Ahora es el tiempo para que tome su decisión. Están invitados. ¿Habría uno más antes de concluir? Nosotros que estáis cansados, venid a casa. ¿Por qué preocupar si está angustiado? Digan, hermano Branham, pertenezco a la iglesia, pero en realidad nunca he nacido de nuevo. Quiero ahora. Acabo de recibir una carta en una iglesia para conocer realmente a Cristo. No lo conozco, pero ahora mismo siento que debería hacerlo. Debería venir a Cristo. No estoy diciendo que dejen su iglesia ahora. Estoy diciendo que vengan a Cristo. ¿Levantarían su mano mientras los cristianos están orando? Dios está atento a cada mano. Dios le bendiga, señora. Eso es bueno. ¿Alguien más? Oh, pecador. Dios le bendiga ya, mi hermano. Lo veo levantando su mano a mi derecha. Lo veo a usted también. Dios le bendiga ya. Muy bien. Párrafo 52 y último. Venga a casa. Solo piensen que en esa pequeña llamada más, hubo al menos 3 personas selladas en el reino en ese momento. ¿Qué tan importante es esto? Nunca lo sabrán. ¿Qué es uno de ellos a los ojos de Dios? 10,000 mundos no pagarían por esa alma. Solo estamos esperando un momento. Quiero que se me... Sé que me estoy tomando mucho de su tiempo, pero esto es más importante, incluso que la línea de oración. ¿Hay otro antes de cerrar? Dios le bendiga. Muy bien. Dios le bendiga. ¿Alguien más? ¿Hay alguien en el balcón? Creo que no hemos tenido una sola mano en el balcón. Son todos cristianos allá arriba, amigo. Espero que sí. Si no lo son, ahora están invitados a hacerlo. Recuerden, en el tribunal yo me pararé a su lado para ser juzgado con ustedes. Seré juzgado de si les pregunté. ¿Ustedes serán juzgados de si aceptaron? Eso puede ser pronto. Yo no sé muy bien. Amén, hermanos. Amén, amén, hermano Santiago. Dios le bendiga la lectura. Continúa la lectura. Hermana Narcisa, por favor, en los párrafos 53 al 58. Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermanas y hermanos. Continuamos con el mensaje de Bartimeo el Ciego. El párrafo 53. Todos en el reino ahora y todos atentos. Nuestro Padre Celestial, a ti sea alabanza ahora y para siempre. Cito tu palabra, Señor, como tu siervo, parado aquí entre el pecador y el Salvador. Como un ministro del Evangelio, amo tu palabra. Creo que es la verdad, Señor, cada palabra. He encontrado que es verdad cada palabra. Y ahora te estoy citando esto a ti, Padre. Tú dijiste, ningún hombre puede venir a mí a menos que mi Padre lo traiga. Y el que me confesare delante de los hombres, yo le confesaré delante del Padre y los santos ángeles. Y el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida.
Ahora, Padre, está escrito otra vez por el amado Hijo de Dios. Él dijo, pedid al Padre cualquier cosa en mi nombre, yo lo haré, no puede fallar. Y le pido a Dios en el nombre de Jesús que acepte a cada uno de estos hijos que levantó su mano para ir a Jesús esta noche. Escóndelos en el Calvario, Padre, que desde esta noche en adelante sean tuyos eternamente. Los encomiendo a ti, Señor, y te los entrego. En el nombre de tu Hijo, el Señor Jesús. Amén. Párrafo 51. Párrafo 54. El Señor bendiga a cada uno. Siento que el Espíritu Santo está aquí esta noche. Y ahora es un poco tarde, pero ahora vamos a orar por las personas enfermas. El Evangelio completo es orar por los enfermos, ayudar al cansado y predicar la palabra, hacer todo el Evangelio completo. Ahora, ¿cuántos creen que Jesús ha resucitado de entre los muertos? Veamos sus manos. Muy bien, maravilloso. Eso es muy bueno de su parte. Aprecio eso. Eso es testificar. Ahora, ¿cuántos saben esto? Que Él ha resucitado de entre los muertos. La Biblia dice que Él es el mismo hoy y que fue entonces. ¿Cuántos saben eso? Eso es maravilloso. Dios les bendiga. Eso es bueno. Estoy tan contento de verlos haciendo eso. Ustedes no pueden hacer eso a menos que algo en ustedes lo haga hacerlo. Correcto. Eso me hace saber que este es un lugar bendito aquí esta noche. Estamos sentados juntos en lugares celestiales en Cristo Jesús. Eso es un lugar maravilloso para estar. Amo eso. Prefiero estar aquí que en cualquier lugar que conozco, entre los hijos de Dios. Párrafo 55. Ahora corramos la cortina a todos los críticos y todo, y miren la palabra. Si Jesús resucitó de entre los muertos, la Biblia dice que Él ascendió al trono de Dios. Todos creemos eso, y Él envió dones a los hombres, y luego Él envió de nuevo y puso en la iglesia primeramente apóstoles, profetas, maestros, evangelistas y pastores, todo para el perfeccionamiento de la iglesia, juntándola. Y ahora aquí, Él afirmó que en su iglesia Él sería el mismo siempre. Y Él dijo, todavía un poco y el mundo no lo vería a Él más, nunca más. Pero Él le prometió a la iglesia que siempre lo verían, incluso hasta el fin del mundo. ¿Eso es correcto? Ellos prometieron. Él les prometió a la iglesia que estaría con ellos, haciendo las mismas cosas que hizo entonces, entre ellos, hasta el fin del mundo. ¿Cuántos saben eso? Entre corchete, amén. Ahora el Mesías está aquí. Solamente tenemos que rendirnos a Él. Y Él obrará de las obras del Padre a través de nosotros. Ahora, cuando Él estuvo aquí, no reclamó haber sanado a la gente. Él dijo, yo no hago ninguna sanidad. Yo solo, el Padre que mora en mí, hace las obras. Y yo no hago nada hasta que Él me muestra. Primero, el Padre me muestra qué hacer. Luego yo voy y lo hago. ¿Cuántos saben que Él dijo eso? San Juan 5:19. Él lo dijo. Primero veo una visión. Luego el Padre lo hace. Párrafo 56. Pero en una ocasión al hablar con una mujer, y Él le dijo dónde estaba su problema. Ella era una pecadora, ella estaba viviendo en adulterio, y cuando ella hizo eso, pues ella dijo, esta es la señal del Mesías. ¿Es correcto eso? San Juan el capítulo 4 dijo, pues sabemos que cuando el Mesías venga será esto, pero ¿quién eres tú? Él dijo, yo soy él, ¿ven? Y lo hizo. Ahora ustedes dicen, esa fue una pecadora que dijo eso. Esa fue una pecadora que lo reconoció por esa señal de que él era el Mesías, pero ninguno de los hebreos. Oh, sí, sí. Párrafo 57.
¿Saben lo que dijo Nicodemo cuando vino de noche? Él dijo, Rabí, sabemos nosotros los judíos, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque ningún hombre puede hacer las obras que tú haces si no está Dios con él. Eso es correcto. Felipe, cuando fue y trajo a Natanael, y vino a Natanael, y Natanael vino a Jesús, y Jesús dijo, he aquí un hombre honesto en quien no hay engaño. Y él dijo, Rabí, ¿de dónde me conoces? Él dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera te conocí, te vi. ¿Y qué dijo este israelita ferviente? Tú eres el Hijo de Dios. Eso es correcto. Entre corchetes, amén. Párrafo 58. Bueno, si él ha resucitado de entre los muertos, él hará lo mismo esta noche. Pero, ¿qué dijo el mundo? ¿Qué dijo el incrédulo? La iglesia, la gran iglesia, la iglesia grande. ¿Cómo lo llamaron a él? Un diablo, correcto. Ellos dijeron, él hace esto, él es un espiritista, él es un Belcebú. Eso es lo que es, porque hay muchos poderes del diablo obrando casi la misma cosa. Lo mismo en aquel día, exactamente igual, como la bruja de Endor, y así sucesivamente, igual. Ellos dijeron, eso es lo que él es. Esa es la clase a la que pertenece, pero ellos no eran lo suficientemente espirituales como para discernir entre el bien y el mal, ¿ven? Y de esa manera es hoy la misma cosa, y como él dijo, si al señor de la casa llamaron Belcebú, ¿cuánto más van a llamarles a ustedes? ¿Qué me van a ver hasta el fin del mundo? Eso es correcto. ¿Cuánto más los van a llamar a ustedes entonces? Dios les bendiga, hermanas y hermanos. Amén, amén. Hermana Narcisa, Dios le bendiga la lectura. Continúa la lectura de este mensaje, Bartimeo el Ciego. Hermana Rosalia, por favor, Dios le bendiga, en los párrafos 59 al 64. ¿Me escucha, hermano? Ahora sí, hermana. Dios le bendiga. Continúe. Dios le bendiga, hermano. Continuando con el mensaje Bartimeo el Ciego del 7 de abril de 1956, párrafo 59. Pero aquí está lo que él dijo. ¡Ay de aquel! Eso es correcto. Bueno les fuera no haber nacido en el mundo que ofender al más pequeño de mis ungidos. ¿Es eso correcto? Ahora, no hacer nada, sino solo ofenderlos de cualquier manera, solo decir algo en contra. La Biblia dice, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar antes de traer una ofensa. ¿Es eso correcto? ¿Qué dijo Jesús cuando le dijeron que era Belcebú? Él dijo, ahora un momento, en esta palabra yo los perdonaré por eso, yo soy el Hijo de Dios. Yo los perdonaré, pero cuando venga el Espíritu Santo y comience a hacer la misma cosa en mi nombre, quien diga una palabra en contra de eso nunca le será perdonado en este siglo ni en el siglo venidero. ¿Dijo él eso? Amén. ¿Por qué? Porque ellos dijeron, es un espíritu inmundo. Dijo, yo soy el Hijo de Dios, yo los perdonaré, pero cuando el Espíritu Santo descienda y entre en la iglesia, y yo envíe a mi iglesia y comiencen a hacer eso, si hablan una palabra en contra de eso, jamás les será perdonado en este siglo o en el siglo venidero. Entonces, es mejor que tengamos cuidado con lo que decimos y hacemos. 60. Ahora, Padre Celestial, toda la gloria sea para ti. Te encomendamos ahora el servicio a ti. Tú eres Dios, nosotros somos tus siervos.
Oramos para que le hagas saber a la gente esta noche que estás vivo, Padre. Yo he venido a Chicago muchas veces, creo que quizás demasiadas veces, pero amo a la gente. Ellos me aman, ellos te aman, Padre, porque es por eso que me aman, es porque te aman a ti. Y es por eso que yo los amo, es porque tú los amas y me amas. Y te pido, Padre, que de alguna manera esta noche aparezcas aquí y le muestres a la gente, no que se los tenga que mostrar, sino que simplemente permitas que tu presencia amorosa esté con nosotros. ¿No lo harás, Señor? Desciende ahora en una forma como lo hiciste con ellos en Emaús. Y cuando nos vayamos a casa, que la gente pueda decir, nuestros corazones ardían en nosotros debido a su presencia. En el nombre de Jesús pedimos que Él confirme su palabra con señales, siguiendo. Amén. 61. Ahora, tarjeta de oración, ¿qué dice? La R, R. El hermano Wood acaba de decirme que repartió tarjetas de oración R. Fueron del 1 al 100. ¿Del 1 al 100? Muy bien. Bueno, entonces, ¿quién tiene la R número 1? Ahora, tarjeta de oración, cuando el Espíritu de Dios está sobre mí, me siento fuerte. Un par de horas después estoy bien. No es cuando uno está dentro o cuando está afuera, es al estar en medio de los dos. Eso es lo que es cuando uno baja. Vean, como Jonás cuando estaba en el vientre de la ballena. Dios envió su unción para mantenerlo con vida 3 días y 3 noches. Y salió y dio un mensaje a una ciudad, casi del tamaño de San Luis, Missouri. Y luego cuando el Espíritu dejó a Jonás, él quería morir. ¿Cuántos saben eso? Miren a Elías, cuando llamó fuego del cielo, lluvia del cielo, e hizo las cosas que hizo ese día. Y cuando el Espíritu lo dejó, estuvo 40 días y noches en el desierto. Y Dios lo encontró en una cueva. ¿Cuántos saben que eso es cierto? Él estaba casi fuera de sí. ¿Se han fijado en lo que Dios hizo? ¿Acaso no fue algo hermoso allí para con su siervo? Él lo despertó. Él se acostó, lo puso a dormir y lo dejó descansar, luego lo despertó. Y un ángel estaba parado allí con comida y lo alimentó e hizo que se volviera a dormir. Y luego lo despertó otra vez y lo alimentó otra vez. Y él se fortaleció con esa comida y siguió así durante 40 días. ¿Ven? Él sabía que cuando esa gran unción deja la carne humana, que él andaría divagando. Y él lo encontró metido allí. Y Elías, cuando volvió en sí, estaba dentro de una cueva. 62. Solo piensen en eso. ¿Cómo es eso? Nadie puede entender a Dios, ¿verdad? Mañana quiero explicarles algunas de estas cosas. Eso dará. Solo viene a mi corazón. Ahora el hermano Joseph me pidió que lo dijera. Mañana por la tarde, si desean traer sus lápices y por el estilo para escribirlo o algo. Está perfectamente bien. Ahora, eso, gracias, muy amable, eso es muy lindo. Párrafo 63. Ahora, quiero decir esto, el hombre no está presente, pero el custodio aquí, él es un buen hombre. Me recibió allá afuera y me dijo, hola, hermano Billy, estoy tan contento de verlo de nuevo, simplemente lo hace a uno sentirse como volver a casa. Muy bueno, Dios bendiga esta escuela. El Lime Teach, sí, señor, que permanezca por mucho tiempo y envíe a muchos buenos estudiantes al mundo para ayudar a nuestra gente. Es mi oración. Ahora, ellos han sido amables de dejarnos tener el lugar y lo apreciamos, sí, señor, que el Señor los bendiga. Y ahora, para aquellos que están en la audiencia, ¿cuántos hay en la audiencia en cualquier lugar esta noche que no están en la línea de oración, pero aún así están enfermos y quieren que el Señor Jesús los sane? ¿Levantarían su mano en cualquier parte? Párrafo 64, por último. Hace un rato, cuando esos pecadores levantaron sus manos, que aceptaron a Cristo, y escuche, amigo pecador, tan pronto como termine el servicio de sanidad, que nuestro querido hermano, tal vez él podría pedirles que vengan a pararse alrededor del altar y orar. Desearía que lo hiciera usted personalmente, solo vengan y oren y digan gracias, Señor Jesús. Tú me has aceptado,
pero digan gracias, Señor Jesús, por haberme salvado. Y solo hagan una buena oración aquí, ¿ven? Y díganle cuánto le aman a Él. Después salgan y sírvanle con un corazón lleno de amor y gratitud. Él les bendecirá. ¿No creen eso? Muy bien. Amén, hermano. Dios le bendiga. Amén, amén, hermana Rosalia. Dios le bendiga la lectura. Continuamos con el mensaje Bartimeo el Ciego. A continuación, hermano José Daniel, Dios le bendiga, en los párrafos 65 al 70. Amén, hermano. Dios le bendiga a todos. Vamos a continuar con este precioso mensaje Bartimeo el Ciego, predicado el día 4 de abril. En abril, día 7 del año 1956, párrafo 65. Dice, ahora solo estén en oración. Abajo en el lugar de la orquesta, aquí abajo, usted cualquiera allí abajo, que quiera que Dios lo sane, solo crea con todo su corazón y Dios seguramente se lo concederá en cualquier lugar. Ojalá fuera yo el sanador. No, retiro lo dicho. Me alegro de no serlo, porque es difícil decir qué haría con eso. Es mejor que él lo tenga, no yo. ¿Ven? Pero ¿saben lo que él ha hecho? Él ya hizo su sanidad y se las ha entregado. Si ustedes pueden tener la suficiente fe para ir por ella. Allí está. Cuando pidan cualquier cosa, crean que lo reciben. Lo tendrán. Así que eso está muy bien. Ahora, hermano, está bien. Ahora amamos al Señor Jesús. Resulta que esta noche un hombre va a iniciar la línea de oración esta noche. Y estamos felices de tener a este hombre parado aquí. Él viene a proclamar que tiene fe en Dios. Y él viene no por eso. Y luego viene de esta manera, sabiendo que él me cree como su siervo, porque... ¿Qué pasaría si él estuviera parado aquí como un hipócrita o cualquiera y lo escribiera? ¿Saben qué pasaría? Tal vez lo que él venga diciendo vendría sobre él. ¿Cuántos saben que esas cosas pasan? Que han estado en mi reunión. Los he visto parar en la línea de oración y los han tenido que sacar cargándolos. Los he visto caer sobre la plataforma donde estaban parados. He visto epilépticos, entre corchetes, palabras inciertas, y correr gritando y saltando, lanzando sus manos y todo lo demás. Los he visto caminar allí mismo y caer tan fríos y muertos como podían estarlo. Correcto. No estamos jugando a la iglesia. Párrafo 66. ¿Recuerdan esa noche aquí en Toronto, Canadá, cuando ese ministro vino a la plataforma y pensó que era una telepatía mental? Así que él dijo, lo que viene siendo si la persona escribe en la tarjeta de oración lo que tiene. Ahora imagínense, escribiendo su pecado en, muy bien, dijo, luego se la transfiere a el ujier. Se la transfiere a el ujier, recoge la tarjeta de oración, sostiene la tarjeta de oración y medita y se lo transfiere a ellos. Y él vino con la tarjeta de oración allí escrito, con un montón de cosas en su tarjeta de oración que él tenía, tuberculosis y muchas cosas. Él subió allí. Yo le dije, usted no tiene nada mal. Él dijo, sí, vea mi tarjeta de oración. Yo dije, eso no tiene nada que ver al respecto. Usted está aquí tratando de descubrir algo. Usted cree que es telepatía. Ahora, la enfermedad que puso en esa tarjeta de oración está en su cuerpo. Eso es correcto. Y cuando le sucedió, recibí una carta aquí hace como 2 años de él. Él dijo, hermano Branham, venga a mí. Yo dije, ve a ese hombre sentado en el balcón con la corbata roja. Con un traje azul, usted y él estuvieron anoche sentados en una mesa que tenía un mantel verde y una mujer se sentó en el rincón y usted dijo que venía para probar que esto era telepatía mental. Y aquel hombre dijo, esa es la verdad del Dios Todopoderoso. Eso es correcto, es correcto. Y el hombre me tomó de la pierna del pantalón
dijo, ore por mí, hermano Branham. Yo dije, eso está entre usted y Dios ahora. Eso está fuera de mis manos. Él ya lo habló. Es usted ahora. Y el hombre ya se ha postrado en cama hasta hoy. Quedé aquí en Nueva York cuando ese hombre estaba allí tratando de hipnotizarme, hacerme ladrar como un perro. Habían estado alrededor de allí hipnotizando y el Espíritu Santo miró alrededor y dijo, tú, hijo del diablo, dijo, maldito seas, y él está paralítico. Eso es correcto. Averígüelo alguna vez. ¿Ven? ¿Cuántos recuerdan haber leído el libro de ese maniático que vino a la plataforma esa noche? Pregúntenle a la policía que está allá. Vean lo que pasó. ¿Ven? Es Dios, amigos. Despierten y crean. Párrafo 67. Ahora, este hombre que está parado aquí, nunca en mi vida lo he conocido. Eres un desconocido. Ahora recuerde, yo estoy lleno de errores. Soy un hombre, pero él no puede cometer un error. ¿Ven? Él no puede. Él es Dios. Yo solo soy su siervo. Y puedo cometer toda clase de errores, pero él no. Ahora, este hombre parado aquí a mi lado, nunca lo he visto. Supongo que somos desconocidos. ¿Lo somos? Somos desconocidos el uno para el otro. Nunca nos hemos visto en la vida. Ahora, solo para que lo sepan, sin contacto con el hombre de ningún tipo. Dios Todopoderoso sabe eso. Y ahora, si el Espíritu Santo revela que tiene mal, ¿qué tiene mal el hombre o para qué está aquí o algo por el estilo? Yo no lo sé. Y piensan. Jesús, pues, ¿qué será? Si Jesús estaba allá en el Nuevo Testamento y cuando lo vieron hacer eso, dijeron, esta es la señal del Mesías. ¿Cuántos saben eso? Ahora levanten su mano. La Biblia dice, esta es la señal del Mesías. Cuando él le habló a la mujer y al hombre, tanto hombre como mujer. Párrafo 68. Ahora, si él hace lo mismo esta noche, ¿no es esta la señal del Mesías? Ahora, yo no lo conozco a él, pero solo quiero hablar con él. Como nuestro Señor habló con la mujer junto al pozo. Bueno, ahora, Señor, muchas veces en los países antiguos de allá y gente que no puede hablar inglés y así sucesivamente, pasé un tiempo muy difícil con ellos. Pero cuando alguien puede responderme, bueno, entonces es bueno porque hablan inglés, ¿ven? Y puedo responderles. Usted conoce a nuestro precioso Señor Jesús, que usted y yo juntos debemos pararnos en su presencia algún día y dar cuenta de todo lo que hemos hecho en esta vida. Eso es correcto. A menos que esté confesando y bajo la sangre cuando nos vayamos, entonces nos iremos en el rapto. Alabado sea Dios. Párrafo 69. Ahora, el Señor Jesús, cuya presencia es, Él es omnipresente. Él está en todas partes. Él está siempre en todas partes. Pero, por supuesto, usted es cristiano. Es un hombre cristiano. Y, por supuesto, yo no sé qué está mal con usted. No tengo forma de saber eso. Pero, a menos que Dios me dijera qué está mal. Y si Dios puede decirme qué está mal con usted, entonces usted será el juez de eso. Usted sabe si eso es correcto o no. Pero si la audiencia puede todavía escuchar mi voz, el hombre está aquí por alguien más. Recorchete, gracias, Señor. Y es una mujer. Y ella tampoco está aquí en el edificio, porque no hay respuesta en el edificio. En ninguna parte. Ella no está aquí. Señor, la persona que está representando. Esa mujer, los veo juntos. Eso es osa, ¿cierto? Y la veo en la mesa y no puede comer cosas. Ella tiene un problema estomacal. Y veo que la lleva a ella una y otra vez. Entra y sale del hospital. Oh, doctor, es un hospital en el frente.
ida y vuelta al hospital. Y los doctores ni siquiera saben qué está mal con la mujer. Por último, el párrafo 70. Ahora, aquí está lo que está mal con ella. Es una regurgitación de nervios que está en su estómago, lo que está causando este grave problema que está teniendo. Y si va y le dice, y esa mano que está levantando a Dios, póngala sobre ella cuando llegue allá e invoque el nombre del Señor Jesús y dígale que no dude, ella no tendrá que ir al hospital ya más. Dios Todopoderoso, concédelo en el nombre de Jesucristo. Amén. Dios le bendiga, mi hermano. Ahora, permítame oír de usted. Dios le bendiga. ¿Aman al Señor Jesús? Eso debería convencer a cualquiera de que no soy yo, es Él. Si pueden creer, todo es posible. Esta no es Joyce Simmons, sentada aquí con el vestido blanco. Sí, un pequeño abrigo blanco. Una jovencita que está sentada al lado de ese hombre. No, esa es la señora que está al lado de ella, que está tratando que pase una oración a Dios. Eso es correcto. ¿No es así, señora, usted con el abrigo azul? Sí. Bueno, usted crea y la artritis le dejará. Puede irse a casa y estar bien. Amén, amén. Tengan fe en Dios. ¿Qué hizo eso? Jesucristo. ¿Qué lo hizo? Ella solo comenzó a creer. Y de repente vi algo aquí parado frente a mí. Era una mujer que parecía que estaba cojeando y que lo tenía en sus manos y hombros y cosas. Y vi la manera en que trataba de sostener sus platos cuando los estaba lavando. Y me preguntaba, ¿dónde estaba? Me preguntaba, ¿dónde estaba? Y miré a mi alrededor y vi a una dama y se parecía a la hija de la señora Sims, que vive en Sion. Pero sé que si fuera, la vería en otro momento, porque yo la conozco. Pero la luz estaba sobre esta otra dama. Ahora, eso se ha ido de ella. Su fe lo hizo, exactamente. Hermano, Dios le bendiga. Amén, amén, hermano José Daniel. Dios le bendiga la lectura. Continuamos con el mensaje Bartimeo el Ciego. A continuación, hermano Israel, por favor, en los párrafos 71 al 74. Dios le bendiga, hermano. Continuamos con el mensaje Bartimeo el Ciego, del párrafo 71. ¿Cómo está, señor? Ahora, señor, usted y yo somos desconocidos el uno para el otro, pero Jesús nos conoce a ambos y algún día vamos a tener que pararnos a su presencia y dar cuenta de todo lo que hemos hecho. ¿Ve? Si usted cree con todo su corazón, ojalá pudiera hacer algo por usted para ayudarle en su problema. Yo soy un hombre como usted y una de las criaturas de Dios igual que usted y yo, y si yo pudiera hacer algo para ayudarlo, me alegraría hacerlo. ¿Ve? No puedo hacerlo. Y ahora, si está buscando sanidad para usted o para otra persona o algo, eso no lo sé. Usted sabe. Yo no sé eso. Usted sabe que yo no sé eso, pero una cosa que pudiera decirle, cualquiera que sea su deseo y sintiendo su espíritu bienvenido, siendo un cristiano creyente, entonces si usted acepta que Jesús lo ha hecho por usted, lo que usted le está pidiendo que haga, ve, lo creerá, lo haré, lo hará, Dios le bendiga. 32. Ahora usted ha tenido problemas, pero por bastante tiempo, se lastimó y fue en sus entrañas. Eso es correcto. Es desgarrado. Se desgarró
y tuvo algún tipo de problema intestinal. Eso es correcto. Vomitando, y lo veo un hombre más corpulento de lo que es. Ha perdido mucho peso y entonces ha bajado muchas libras. Ha perdido peso. Cada palabra es verdad. Y nunca antes había conocido a este hombre. No solo esto, Cindy, sino déjenme decirles algo. Veo una sombra oscura siguiéndolo hasta hace unos 5 o 6 años. Y usted se convirtió en cristiano en ese momento. Eso es correcto. Acepte a Cristo en la iglesia de Modi. Hace 6 años, aproximadamente 5 y medio, en un abrir y cerrar de ojos, si tan solo mi esposa estuviera aquí, podría decírselo. La bebida y el hábito de tabaco que había tenido durante 20 años desaparecieron al instante. Bueno, vaya creyendo y su enfermedad hará lo mismo. En el nombre del Señor Jesucristo, Dios le bendiga, mi hermano. Amén. Oscuridad, luego luz de muerte y vida. Crean en el Señor Jesús. Amén. ¿Le creen a él? No. Párrafo 73. Yo no puedo sanar su nariz, hermana. El problema que tiene en su nariz, usted está orando al respecto, sentada aquí en el extremo del asiento, mirando en esta dirección, pero Jesús puede, a él lo ha hecho. ¿Cree que él lo ha hecho? Entonces levante su mano. Muy bien, vaya y eso se irá. Ahora Dios le bendiga. Párrafo 74. ¿Cómo está? ¿Cree que todo lo que ve la Biblia y la Biblia es palabra de Dios y está viva y actúa todo el tiempo exactamente igual? ¿Cree usted eso? ¿Si lo creo? ¿Lo cree? Bueno, no nos conocemos en el uno al otro. ¿Hasta dónde se nos conocemos? ¿Hasta dónde nos conocemos? Por supuesto, ahora vemos que trae puestos unos lentes. Hay algo mal con sus ojos. Como si yo dijera, una persona está sentada en una silla de ruedas y está lisiada, cualquiera sabría eso. ¿Entiende? Y ellos saben que hay algo mal en sus ojos. Por sus lentes, eso puede ser por lo que usted está aquí. Yo no sé. Dios lo sabe, pero si el Señor actúa, el Señor Jesús actúa para usted y para mí, de la misma manera que lo hizo con la mujer samaritana, estaría dispuesta a ir y decir, ¿cómo? No, que venga a verme a mí. Ve, ella dijo, venid, ved a un hombre que me ha dicho lo que estaba mal con ella. Pero usted diría, Jesucristo fue quien lo hizo. ¿Haría usted eso? ¿Lo haría? Usted diga, ciertamente el Mesías está vivo. Y hoy está vivo. Hoy lo diríamos. La verdad, yo lo hará. Si yo lo haría. Muy bien, que el Señor se lo conceda, hermana. Tu deseo, ahora tomaré mi parábola para ir a su encuentro, para ver lo que él me dirá. Si usted tiene debilidad, problema de damas, y tiene un crecimiento, y el crecimiento está en su boca, y ellos ni siquiera saben de qué se trata, eso es correcto. Está vivo el Mesías esta noche. Sí lo está. Entonces venga aquí, él dijo estas palabras. Si ponen sus manos sobre los enfermos, ellos sanarán. Ahora, Padre, esto hago a mi hermana en el nombre de Jesucristo. Tú, que tú sanes su cuerpo y la conviertas en uno de los testimonios en su vecindario. Amén. Dios le bendiga, hermana. Crea con todo su corazón y
recíbalo muy bien. Si puedes creer, dijo Jesús, todas las cosas son posibles. Dios le bendiga, hermanos. Amén, amén, hermano Israel. Dios le bendiga la lectura. Bueno, mis amados hermanos y hermanas, vamos a continuar con el mensaje Bartimeo el Ciego, predicado el mensaje en Chicago, Illinois, Estados Unidos, el 7 de abril del año 1956. Voy a continuar con los párrafos del 75 al 85. Ustedes son un grupo maravilloso. No creo que puedan encontrar más fe. Esto es lo que quiero decir, lo que nosotros llamaríamos, entre paréntesis, lo explicaré mañana, los niveles de fe. Miren lo que es la fe humana y lo que es la fe divina. Una de ellas es una fe humana y la otra es una fe divina. Pero humanamente hablando, ustedes son una de las mejores audiencias a las que lo he hablado. ¿Cierto? Si solo pudieran atravesar esa pequeña corteza allí, es solo la división está ahí, solo un pequeño enredo. Si pudieran pasar sobre eso, irían del afluente al océano. ¿Ven? ¿Saben a lo que me refiero? Solo crean, solo no traten de hacerlo tan ortodoxo. Todo lo que tienen que hacer y todo lo... No, solo sean como una niñita o un muchachito que le está extendiendo la mano a papá para conseguir la paleta. Él dice, aquí, hijo, esto es tuyo. Solo así, créalo, sucederá. ¿Cómo está, señora? Somos extraños el uno para el otro y Dios nos conoce a ambos, ¿cierto? Entre corchetes, sí. Y si él puede, si usted sabiendo que no la conozco y que no sé nada de usted, bueno, entonces algo tendría que revelarme. O yo, de la única manera que yo sabría, eso es correcto. Párrafo 76. Vi a una mujer blanca parada aquí en este momento, sentada allí sufriendo con el problema de la vesícula biliar. ¿Cree que Jesucristo la sana, hermana? El pequeño abrigo rojo tiene su dedo levantado de esta manera. ¿Cree usted eso es algo horrible? ¿No es así? Causa esas condiciones allí. Ahora, si puede creer, puede ser sana y Dios la bendecirá y la sanará. Que Él lo conceda. Es mi oración sincera. Su fe viene a Él. Párrafo 77. Usted está perturbada por algo. Eso es correcto, y tiene una condición nerviosa, toda preocupada y nerviosa. Después veo una pareja, es un hombre y una mujer, y ese es su padre y su madre. Y usted quiere que ore por ellos. ¿Cree ahora? Entre corchetes, sí. Entonces vaya y encuéntrelo de la manera que cree que será. Será de esa manera si lo cree. Entre corchetes, sí. Dios se lo concede, mi hermana, por medio del nombre de Jesús. Si pueden creer, les pediré, si está haciendo un poco tarde, pero solo sean reverentes. Una o dos personas más, por favor, o algo así, ¿ven? No necesariamente tiene que ser así, sino solo cada uno. Es eso, ¿no? Eso debería ayudarlos a todos. Recuerden, esa es solo la actitud de Dios hacia cada uno de ustedes. ¿No lo creen? Párrafo 78. Ahora miren aquí. ¿No pueden ver esto? ¡Oh, desearía que pudieran! ¿Pueden ver algo físicamente? ¿Usted, fue usted por quien se oró aquí, sentado aquí mismo, el hombre en el asiento del frente? La dama justo detrás de usted, ella tiene la cabeza inclinada. Ella ha estado orando por un largo rato. Ella hizo contacto con Dios hace unos momentos. Miren sus ojos, debe haber agua en sus ojos. Ciertamente. Ella cree que Dios le va a permitir mejorar con ese problema cardíaco, que le va a sanar. ¿No es así, señora? Es correcto. ¿Ven lo que estoy diciendo? Miren, no necesitan estar aquí arriba. No necesitan una tarjeta de oración. Su fe lo tocó a él de la misma manera que el hombre ciego. Dijo, cree, todas las cosas son posibles para los que creen. Si pueden creer, todas las cosas están bien. Párrafo 79. La dama no ha levantado su cabeza. Su fe jaló varias veces y vi eso. Luego vi la luz moverse y posarse sobre ella. Ustedes se dan cuenta que estoy viendo en dos mundos ahora. A ustedes y en otra dimensión. Ahí se posó sobre ella.
Quiero que ella, mientras ella tiene su mano levantada, usted estaba presionando fuerte esta noche, entre paréntesis. ¿No es así, hermana? Tratando de humillarse para recibir sanidad. Y usted estaba orando. Dios permite que esta sea mi noche. Si eso es cierto, entonces mueva su mano hacia adelante y hacia atrás. Si eso es, vean, allí está ella. ¿Cómo lo haría yo? Yo podía escucharla muy lejos en la distancia, como si estuviera en otro mundo, haciendo la misma oración que acabo de decirles. Ahí está ella. Ella está sanada ahora. Ven. Oh, alabado sea Dios. Su fe lo hizo. La Biblia dice, si puedes creer, todas las cosas son posibles. Párrafo 80. Mi hermano de color que está allí tiene una hernia, ¿cierto? Si cree que Jesucristo le sana, entre paréntesis, sentado allí al final de esa pequeña hilera y cree que Jesucristo le ha sanado, puede tenerlo. La mujer a su lado está orando por sus ojos. Ella tiene problemas con sus ojos. Si cree que Jesucristo lo sanará, puede recibir lo que pide. ¿Lo creerá? ¿Lo aceptaría? Entonces, que Dios le bendiga. Muy bien, Dios le bendiga, señora. Párrafo 81. Aquí hay una señora. Somos desconocidos el uno para el otro, hermana. Somos desconocidos el uno para el otro. Aquí está una mujer. Se ve jovencita. Nunca la he visto en mi vida, pero ¿saben? ¿Dios sabe quién es ella y todo sobre ella? ¿Saben que Dios sabe la hora cuando ella nació? ¿Saben que Dios la conocía antes de que ella naciera? Eso es correcto. Ahora, si solo esperan un momento, no se muevan. Yo sé que es difícil. Mañana tienen que levantarse temprano para ir a la iglesia. Algunos de ustedes, pero solo permítanme tener este paciente mientras se sientan muy quietos, por favor. Permítanme hablar con la señora. Ahora sean muy irreverentes, de modo que sepan que la actitud de Cristo es la misma para cada uno de ustedes. Párrafo 82. Ahora, señora, deseo tomarme solo un momento para hablar con usted. Y en realidad, la manera en que el don de Dios estaba supuesto a ser no era de esta manera. Y debilitándome pronto, lo tendré arreglado de una forma diferente, donde pueda llegar a un lugar donde no será de esta manera. Sin embargo, será mucho más allá de esto, mucho más allá, porque Dios ha hecho esto, por supuesto. Y quiero preguntarle algo. Ahora, no tenga temor. Eso no es para lastimarle. Eso es para ayudarle. Ven, usted está consciente de que algo está cerca de usted. Eso es correcto, ¿cierto? Sí, ese es él. Tal vez no sería bueno para mí hablar demasiado tiempo, como usted dirá. Diré esto, que su problema por el que está aquí es un problema de la glándula, ¿correcto? Y eso está en su rostro. Es verdad, ¿cierto? Eso es correcto. Veo a alguien cerca de su casa, cerca de su vivienda. Vea, le llaman Irene, entre corchetes. Sí, eso es correcto. Martín, entre corchetes. Sí, eso es correcto. Usted vive en una calle llamada Evergreen o algo así. Entre corchetes. Sí, eso es correcto. ¿No es así? Alrededor de 1820, entre corchetes. Sí, oh sí. Ahora, vaya creyendo, hermana, Dios conceda la petición de esta mujer en el nombre de Jesús. Amén. Si puedes creer, todas las cosas son posibles. Párrafo 83. ¿Qué si no le dijera una palabra a usted, hermana? Solo digo, pondré mis manos sobre usted y oraré por usted. ¿Creería usted? Sí, amado Padre Celestial, ruego que conceda la petición de esta mujer y la sanes por causa de Jesús. Amén. Dios le bendiga, hermana. Vaya recibiendo lo que ha pedido. ¿Lo creerían con todo su corazón? Se pone bastante difícil levantarse a veces, pero la artritis es algo malo. Lastima y duele y se contrae y dolores. Pero, ¿sabía usted que Jesús es la única cura que hay para la artritis o cualquier otra cosa? ¿Lo cree? ¿Lo cree con todo su corazón? Bueno, entonces, que el Señor se lo conceda. Es mi oración. Nuestro Padre Celestial, oro para que sanes a la mujer y permite que tu misericordia descanse profundamente sobre ella en el nombre del Señor Jesús. Amén. Cree ahora con todo su corazón, por supuesto, no lo siento ahora. No lo siente ahora. Se ha ido ahora, pero... y se mantendrá lejos. Solo continúe alabándole a él y se mantendrá lejos de usted. Dios le bendiga.
Párrafo 84. ¿Alguien más allá? Reciban lo mismo si solo creen. Tengan fe en Dios. No duden. Usted tiene un problema femenino, ¿verdad, señora? Allí mismo, cree con todo, eso es correcto. Si cree con todo su corazón, puede tener su sanidad. Dios le bendiga. Simplemente se está moviendo de uno a otro. Desearía que pudieran creer realmente. ¿Cómo está, señor? Sean reverentes ahora. Hay algo aquí, tal vez, no sé. No, pensé que el hombre era sordo, pero no lo es. Solo que no puede hablar inglés. Él es un fin finlandés, fin. Entre corchetes, Finlandia. Finlandia. Entre corchetes, el hombre y el hermano Branham habla entre sí un idioma finlandés. Ahora, el hombre no puede hablar inglés. Él es finlandés. Pero le haré señas de lo que está mal, si Dios me lo dice. ¡Usted, predicador! Ahora se acabó. Entre corchetes, el hermano Branham habla de nuevo en finlandés. Digamos, alabado sea el Señor. ¿Crean ahora? Ese es él. Él está aquí. ¿Quién? Jesús, el Hijo de Dios, el Rey de Reyes, el Señor de Señores. ¿Creerán? ¿Creen que Él oirá mi oración desde aquí mismo hacia ustedes? ¿Cuántos creerán eso? Solo mantengan su mano. Párrafo 85, por último. Para mis queridos en la línea, levanten sus manos también, querido Dios. Si hemos hallado gracia ante tus ojos esta noche, si hemos hallado eso que tú nos pides que encontremos, querido Señor Jesús, no sé qué más podrías hacer por las personas, sino solo hacer lo que tú eres. Y, Padre, tú has enviado a tu Hijo. Él murió. Él hizo la expiación. Él ascendió a lo alto. Él envió dones a los hombres dando la promesa de que las mismas cosas que Él haría, nosotros las haríamos hasta que Él venga otra vez. Y aquí está Él hoy. Él está aquí esta noche. Está aquí en esta audiencia. Pues se está moviendo entre la gente por toda la audiencia. Y querido Dios, incluso personas de cualquier idioma, de cualquier nación, Dios, te pido que cuando veas estas manos levantadas en el aire de estas personas queridas, que tu Espíritu Santo baje en este momento vertiéndose por esos dedos de cada uno y sánalos y haz que todos se recuperen. Y yo condeno al diablo que los retuvo y lo reprendo y le digo que deje a la gente. Ahora mismo, en el nombre de Jesucristo, crean con todo su corazón y reciban su sanidad. Amén, mis hermanos y hermanas. Hemos concluido con este mensaje glorioso. Bartimeo el Ciego. Este mensaje fue predicado en Chicago, Illinois, Estados Unidos, el día 7 de abril del año 1956. Vamos a pasar inmediatamente a un nuevo mensaje titulado Un abismo llama a otro abismo, predicado en Columbia, South Carolina, Estados Unidos, el 15 de abril del año 1956. Iniciamos con este nuevo mensaje, hermana Reina, en los párrafos 1 al 5. Amén. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Iniciando con la lectura del mensaje, Un abismo llama a otro abismo. Predicado el 15 de abril del año 1956. Párrafo 1. Gracias, hermano. Oremos. Nuestro Padre Celestial, venimos ante tu presencia con acción de gracias en nuestros corazones, porque tú nos has redimido por tu amor inmutable, y estamos tan felices por eso hoy, de saber que no estamos solos. En aquel tiempo estábamos alejados de Dios, estábamos en el mundo, ajenos a la misericordia. ¿Y cómo podemos recordar aquellos días? ¿Cómo es que usamos nuestra juventud en diversiones? Lo lamentamos mucho, Señor. Estamos avergonzados de nuestro pasado. Oramos que tú nos permitas esperar que en el futuro podamos ser un mejor ejemplo para ti y haciendo tu voluntad.
Estamos aquí hoy por tu gracia, sabiendo esto, que muchos de los que están sentados aquí, si tú provees que yo venga el siguiente año, muchos de estos se habrán ido. Ellos tendrán que encontrarse contigo. Tal vez muchos de ellos son jóvenes, algunos de ellos son ancianos, pero no sabemos el tiempo cuando tú nos llames a rendir cuentas allá. Ten misericordia de nosotros, Dios, y que este día sea para muchos un tiempo de decisión, que se decidan este día en servirte a ti. Te pedimos esto para la gloria de Dios, en el nombre de su Hijo, el Señor Jesús. Amén. Párrafo 2. Nuestra pequeña estancia aquí con ustedes en Columbia ciertamente ha sido de gran bendición para Billy y para mí, para Jean y Leo, los muchachos de las grabaciones. Solo lamentamos tener únicamente estos pocos días para poder estar con ustedes. Han sido muy amables con nosotros y me encuentro agradecido con ustedes y con nuestro buen pastor. Y oro para que Dios bendiga a esta pequeña iglesia y junto con cada iglesia que ha cooperado aquí, todos estos hermanos, y no solo a ellos, sino a todas las iglesias que hay en el país hoy día. Y confío con la ayuda de Dios que el próximo abril, creo, me dijo el hermano que le gustaría que yo regresara, teniendo la completa cooperación y compañerismo con todas las otras iglesias, todas juntas, que están cooperando en la reunión. Nos gustaría traer la gran carpa y acomodar a unos 15,000 y colocarla por aquí unas 4 o 6 semanas para poder enseñar. Y muchas veces la gente en su sanidad, por ejemplo, a los pocos días no sabe cómo enfrentarse al enemigo. Ellos siempre pueden tener la oportunidad de regresar entonces y luego lidiar con eso otra vez y mantener el orden para que conozcan cuál ha sido el error y qué ha pasado durante ese tiempo. Y estamos planeando eso, si es la voluntad de Dios, el próximo año. Gracias a cada uno de ustedes. Párrafo 3. Billy me dijo hace un momento, yo creo, o el hermano Lee y ellos, cuando entramos al edificio, que levantaron una ofrenda de amor para mí. Ahora ustedes no tenían que hacer necesariamente eso. Sin embargo, yo lo aprecio con todo mi corazón. Yo jamás vine con ese propósito. Vine para ser de servicio a ustedes en el nombre del Y jamás he levantado una ofrenda en mi vida. Pastoreé un tabernáculo bautista por 17 años en Jeffersonville, sin tan siquiera un salario. Nunca levanté una ofrenda. Yo trabajaba como... Yo era un guardabosque en el estado de Indiana y nunca levanté una ofrenda en mi vida. Párrafo 4. Yo recuerdo una vez que usted sabe cómo a veces uno llega a cierto punto donde no logra hacer que alcance. A todos nos pasa. Yo recuerdo que le dije a mi esposa, esta noche voy a levantar una ofrenda. Ella dijo, quiero ver cómo te mirarás cuando lo hagas. Le dije a uno de los diáconos. Ahora, no era porque ellos no quisieran darme algo, pero yo simplemente, yo podía trabajar, era joven, no viajaba. Por tanto, ¿por qué depender solamente de la iglesia? Y eran tiempos difíciles. Así que hice que el diácono tomara mi sombrero. Ni siquiera tenían un plato para la ofrenda. Y él comenzó. Yo dije, ahora acabo de llegar a una condición donde simplemente les tengo que pedir, quizás que pongan 5 centavos o 10 centavos o algo así. Y yo como que me encuentro en un lugar difícil y no logro cruzar todo el camino. Y dije, si serían tan amables de hacer eso, lo agradecería. El diácono fue por el sombrero. Había una madre ancianita allí
que yo siempre admiré, una mujercita muy piadosa, una madre chapada a la antigua, y traía puesto un pequeño delantal, como las mujeres solían usar en los tiempos antiguos. Y ella sacó su pequeño monedero, así de largo, y lo abrió. Comenzó a buscar y a tomar esas monedas de 5 centavos. Párrafo 5. Déjeme decirle, parecía que yo me hubiese visto como Judas Iscariote de haber tomado eso. Yo no lo podía hacer para salvarme. Yo dije, solamente estaba bromeando con ustedes. No lo dije en serio. Y el diácono con ese sombrero no sabía qué hacer. Y había un hombre anciano que solía venir a mi casa que se llamaba John Ray. Él tenía una barba larga. Él solía pertenecer a la casa de David. O parecía que así era, pero no creo que perteneciera a eso. Él tenía la barba larga, un buen hombre. No era el John Ray, allá en el campo. La vez que me llevaron a la sinagoga judía para cuestionarme, este era otro John Ray. Y él fue a mi casa montado en una vieja bicicleta en una ocasión. Y él solo la dejó allí y me la regaló. Yo tenía 10 centavos, así que fui a la tienda de baratijas y compré algo de pintura para pintar esa vieja bicicleta y la vendí por $5. No tuve que levantar una ofrenda después de todo, así que yo nunca he levantado una ofrenda en mi vida. Amén, hermanos. Dios les bendiga. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga la lectura. Continuamos con el nuevo mensaje. Un abismo llama a otro abismo, predicado el 5 de abril del año 1956. A continuación, hermana Edith, por favor, en los párrafos 6 al 10. Dios le bendiga, hermanos. Continuando con el mensaje, un abismo llama a otro abismo. Párrafo 6. Por tanto, pero lo que ustedes han hecho es apreciado. Mis gastos son mayores. Los gastos en casa son de $100 al día. Ya sea que esté predicando o no, y ustedes se pueden imaginar, mandando miles de pedacitos de tela y cosas alrededor del mundo, a todas partes. ¿Cuánto es? Y yo tengo una pequeña oficina. Solo trabajan como 4. Y nosotros mandamos telas ungidas y contestamos el correo y también el correo que entra por los hombres cristianos de negocio y diferentes formas. Y luego tenemos como 10 diferentes oficinas por el mundo y ellos lo pegan y lo traducen y lo cortan y nos lo mandan. Y nosotros les mandamos cantidades masivas de pedacitos de telas y cosas que le mandamos a los enfermos y afligidos. Solía ser que yo mandaba pañuelos, que no tengo el capital con que hacer eso. Yo opero en pequeño, así que consigo cientos y cientos y cientos de yardas de tela blanco. Me los llevo cuando me voy a casa y voy a un lugar para estar a solas y orar. Lo corto de esa manera y lo envío a los enfermos y necesitados. Y el Señor ha bendecido esos esfuerzos maravillosamente. Y si en algún momento ustedes necesitan uno, solo escríbanme. Apartado postal 325, Jeffersonville. O solo Jeffersonville, Indiana. Me llegará. 7. Y estaremos gustosos de mandarle uno para ayudarles de algún modo. Si ustedes necesitan uno, llévenlo en su Biblia. Pónganlo en Hechos 19. Y solo dejen allí. Por ejemplo, si el bebito se enferma de neumonía o algo, pues solo manden pedir y reciban los pañuelos y vayan y sáquenlo de sus Biblias y colóquenlo sobre el bebé y manténganlo allí. Es solo una señal, es lo que es, de la fe suya en Dios. Eso es todo. Así que hemos visto suceder grandes cosas por medio de eso, grandes cosas. Hace unas cuantas semanas recibí una carta desde Alemania diciendo que una dama había estado lisiada con artritis por años. Entonces cuando ella recibió el pañuelo, ella no pudo entrar en la línea de oración allá, así que ella recibió el pañuelo y se lo colocó con un alfiler. Recibió las instrucciones sobre qué hacer y ella dijo, ahora, diablo, sal de mi cuerpo. Así que ella simplemente se levantó y se fue caminando, como si fuera así de simple. Ella fue sanada.
8. La gente ve la sanidad del cuerpo como si fuera muy complicado. Es muy sencillo. Solo es tomando a Dios en su palabra. Solo diciendo la misma cosa que Él hace. Eso es todo. Por sus llagas estoy curado. Y eso lo concluye. Ahora, muy a menudo yo he dicho esto. La noche nunca se pondrá muy oscura. La lluvia no caerá muy fuerte. Que no puede venir a ayudarles y hacer lo mejor que pueda. Solía ser que yo decía que acudiría a ustedes, pero vaya, pueden imaginarse cómo tengo 4 teléfonos que contestar y tengo un promedio de 6 llamadas de larga distancia por hora, día y noche, las 24 horas del día. 6 cada hora, y pueden, las de larga distancia, no de las locales, ¿ven? Pueden imaginarse cómo es que entran las llamadas de alrededor del mundo. Y por tanto, yo no puedo acudir, pero en cualquier momento que yo reciba la llamada, oraré por ustedes y estaré orando con ustedes todo el tiempo. Y ahora, tal vez yo estaré en África, en la India y muchos países del extranjero antes que pueda volver a verlos. Y cuando los brujos estén parados desafiando, lo cual ellos hacen con gusto, todos los adivinos y demás estén parados tratando de hacer su desafío, los vientos soplando fuerte y la vista sea terrible, puedo depender en recordar que en Colombia están orando por mí aquí. ¿Harían ustedes eso? Gracias. Yo estaré orando por ustedes. Que Dios cuide en medio nuestro hasta que nos volvamos a encontrar. Viendo a gente anciana y gente gravemente afligida y que la edad los ha golpeado en una multitud de este tamaño. Quizás dentro de un año muchos de ustedes se irán a casa a la gloria. Mi testimonio, yo tengo que encontrarme con ustedes allá, en ese momento. Yo me tendré que parar allí. Y cuando llegue allá, con la gracia de Dios, yo tendré todavía el mismo testimonio que tengo hoy. Estoy tan contento de que no tengo nada de qué retractarme. Es el Evangelio del Señor Jesús. 9. Ahora vamos a leer solo una porción de su palabra. Debemos darnos prisa de inmediato. Tenemos que conducir prácticamente toda la noche, esta noche, para poder llegar a casa mañana. Y luego estaremos de regreso en una de sus ciudades encantadoras en Carolina del Norte, Spinley, comenzando el miércoles por la noche. Y ministraremos hasta el domingo. Pienso que eso es una iglesia local. Gran parte de eso tendrá que ser en servicios de predicación. Y después de ahí nos vamos a Charlotte, Carolina del Norte. Y allí creo que es en un auditorio. Eso es comenzando el próximo miércoles hasta el domingo. Y probablemente eso sea todo. Cada noche con sanidad para los enfermos, si el Señor lo permite. Por tanto, habrá suficiente espacio para sentarse, para que la gente no tenga que estar de pie y por el estilo. Yo entiendo que allá tienen un gran auditorio en la ciudad y estaremos ministrando en ambos lugares de su encantadora región. Párrafo 10. Esta es la primera vez de mi vida que pongo un pie en este suelo. Y yo he estado alrededor del mundo y de regreso, pero la primera vez que he estado en el norte o en Carolina del Sur, los únicos dos estados que no había estado nunca en mi vida hasta este momento. No digo esto para causar algún daño a ninguna otra persona de aquí que sea de otras regiones, pero ustedes saben, como dije, el Señor dijo en una ocasión, cuando Él convirtió el agua en vino, Él había guardado lo mejor para el final. No digo eso para dañar por algún otro lugar, porque la gente ha sido muy amable, pero ustedes son una gente amable porque aman al Señor Jesús. Ahora, en la lectura de su palabra, ahora solo para un mensaje corto y poner todo el tiempo, yo les he dado instrucciones a los muchachos para que me dejen estar parado aquí todo lo que yo pueda soportar hoy para orar por los enfermos. Ustedes se pudieran preguntar, ¿por qué es así? Se ha cuestionado tanto que tal vez le diga a estos finos hermanos ministros, ojalá tuviera tiempo para ir con cada uno de ustedes a sus casas, hablar con ustedes. Son un grupo excelente de hermanos. Yo no digo eso solamente porque están ustedes aquí sentados. Cada noche cuando la unción del Espíritu Santo viene, yo siento el Espíritu de ustedes. Y yo sé que están, es en ese momento cuando Él los conoce. Y yo los aprecio.
Y pienso que la pequeña, el que ustedes estén cooperando juntos en el nombre del Señor, yo creo que Dios añadirá al número del sondeo aquí en Colombia a miles de personas en el siguiente avivamiento. Dios le bendiga, hermanos. Amén, amén, hermana Di, Dios le bendiga la lectura. Continuamos con el mensaje, un abismo llama a otro abismo. A continuación, hermana Narcisa, por favor, en los párrafos 11 al 15. Dios les bendiga, hermanas y hermanos. Continuamos con el mensaje. Un abismo llama a otro abismo. Predicado el 15 de abril de 1956. Párrafo 11. La razón de la debilidad. Veamos. Si yo lo pudiera abordar de manera sencilla, como la de un niño, para que lo entiendan, puedo decirlo así. La mayoría de los poetas o profetas u hombres guiados espiritualmente son considerados neuróticos. ¿Sabían ustedes eso? Veamos. Si me lo permiten, uno de sus escritores sureños, Stephen Foster, fue un hombre maravilloso. Muchos de ustedes han tomado la historia y han leído de Stephen Foster. Él era un hombre maravilloso y él le dio a los Estados Unidos una de las mejores canciones folclóricas, Los viejos parientes en el hogar, El río Suwaine, El viejo negro Joe y muchas de esas viejas canciones, Mi viejo hogar de Kentucky. Ese es un lugarcito que queda cerca de donde él escribió eso. Es donde yo nací, en el estado de Kentucky. Párrafo 12. Pero se fijaron, el señor Stephen Foster subía en la inspiración y cuando estaba en la inspiración escribía una canción. Y luego cuando salía de la inspiración, él se emborrachaba. ¿Ven? Él simplemente se perdía. Hay algo con respecto a encontrarse arriba. No está mal cuando uno está allá. Tampoco cuando esté aquí, sino encontrarse entre los lugares. Eso es lo que afecta. Y finalmente, después el señor Foster, entre paréntesis, ustedes conocen su historia. Después de escribir todas estas canciones, él se dejó llevar por la inspiración. Cuando salió de ella, le habló a su sirviente y tomó una navaja y se suicidó. Ustedes están familiarizados, probablemente, con William Cowper. Yo me paré en su tumba en Londres, Inglaterra, cuando estuve allá orando por el rey Jorge. Y estando en su tumba, yo pensé en el señor Cowper. Él escribió ese canto famoso. Hay una fuente llena de sangre que fluye de las venas de Manuel. Cuando los pecadores se sumergen bajo su raudal, pierde todas sus manchas de culpabilidad. Ustedes la han cantado muchas veces. Después de escribir ese canto, ¿han leído alguna vez la historia de eso? Él trató de encontrar un río para suicidarse en él mismo. ¿Ven? Él había dejado la inspiración. Yo me paré al lado de su tumba y lloré. Yo tenía un sentir por él. Él era considerado neurótico, nervioso o mentalmente perturbado. Párrafo 13. Tomemos a los profetas. El profeta Elías, después de haber llamado fuego del cielo, llamó la lluvia del cielo en el mismo día y había cerrado los cielos por 3 años y 6 meses. Después de eso, él vagó en el desierto. Después que la inspiración lo dejó, vagó por 40 días y noches sin tan siquiera saber en dónde se encontraba. ¿Y saben en dónde lo encontró Dios? Metido en una cueva. Él le preguntó, ¿qué estás haciendo aquí? La inspiración lo había dejado. Mientras estuvo bajo la inspiración, estaba bien. Pero miren, lo mató a
Él mató a 40 sacerdotes en el monte y bajó y huyó ante la amenaza de una mujer, Jezabel, porque ella amenazó su vida después de haber estado parado allí, porque la unción estaba sobre él. Pero después que la unción lo dejó, era algo diferente. ¿Se fijaron en Jonás? Después que Dios había llevado a cabo un milagro, manteniéndolo en el pez, él entró a la ciudad del tamaño de San Luis, Missouri, y dio una profecía a medida que caminaba por las calles. Aún 40 días y esta ciudad perecería. Aún 40 días y esta ciudad perecerá. Él dio su profecía con tal fuerza, al punto que la gente aún les puso saco de silicio a los animales. Y notaron ustedes, cuando la inspiración lo dejó, se sentó bajo una pequeña calabacera. Oró a Dios para que le quitara la vida. ¿Ven? Párrafo 14. La cuestión es, ¿quién nos dice eso? Que cuando usted está allá arriba, usted está en la inspiración. Es más allá de lo que es esto. Mientras está usted allá, se siente bien. Mientras está usted aquí, se encuentra bien. Pero es cuando pasa entre los dos lugares, y eso es lo que causa la debilidad. Cuando uno está dejando ese lugar de inspiración, cayendo otra vez a la tierra, me recuerda hace muchos años cuando yo enterré a mi bebé, cuando estábamos esparciendo a la tierra en la tumba y las flores, entre paréntesis, cenizas a la ceniza y el polvo al polvo. Los pinos estaban susurrando esa tarde. Parecía como si podía escuchar una voz diciendo: hay una tierra más allá del río, la cual llamamos dulce por siempre. Solamente llegamos a la ribera por el decreto de la fe. Uno por uno llegamos al portal para morar allí inmortal. Un día sonarán esas campanas de oro por ti y por mí. Y eso es correcto. Mantengan eso en mente y no los molestará. Mientras estamos aquí, los muchachos llevan mucho tiempo conmigo. Ellos me observan directamente, detenidamente. Y cuando la inspiración pareciera estar sacando lo mejor de mí, vean, si ocasionó que el Señor Jesús, solo una visión lo hizo decir: yo percibo que me he debilitado. Si hizo que el profeta Daniel se agotara por varios días, le molestó la cabeza y una condición mental por haber visto una sola visión, ¿qué no nos hará a nosotros? ¿Lo entienden ustedes ahora? Párrafo 15. En el libro de Lucas, el capítulo 2, el versículo 25, leeremos esto como texto. Y oro que Dios nos dé el contexto por solo unos momentos, porque les despediremos para que puedan ir esta noche a sus diferentes iglesias. Y gracias a todos sus pastores y a cada uno que está aquí. Y siento mucho por las personas, sus amados amigos, que están parados por fuera el día de hoy. Lamento que tengan que estar parados y que están parados allá atrás, pero es por causa del espacio tan reducido. La siguiente vez, tal vez tendremos más espacio. Ahora, en el versículo 25. Y he aquí, había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viere al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu, vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: ahora, Señor, despide a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria a tu pueblo Israel. Que el Señor añada sus bendiciones a la lectura de su más sagrada palabra. Dios les bendiga, hermanas y hermanos.
Amén, amén. Hermana Narcisa, Dios le bendiga la lectura. Continuamos con el mensaje, un abismo llama a otro abismo. A continuación, hermana Rosalia, en los párrafos 16 al 21. Amén, hermanos. Continuando con el mensaje, un abismo llama a otro abismo, del 15 de abril de 1956, párrafo 16. Durante el tiempo del nacimiento del Señor Jesús, como acabamos de leer justo ahora, las noticias no se esparcían entonces como hoy en día. No tenían prensa, radio ni televisión, como lo tenemos hoy. Pero la única manera que tenían de las noticias era de labio a oído. Y Jesús había nacido en Belén de Judea, 8 días antes de esto, pero no se había sabido por el país. Solo unas cuantas personas, los magos quienes habían venido a adorarle a él, entre paréntesis los que miraban las estrellas, o los pastores en las colinas donde los ángeles vinieron y le cantaron a estos pastores, y les dijeron que en la ciudad de David había nacido Cristo el Salvador. Simeón, un hombre anciano, un viejo sabio de barba ondeante, canoso, como en sus 80 años y de muy alto prestigio entre toda la gente, como erudito y maestro de este día. Él tenía una excelente reputación entre los del Sanedrín, pero un día mientras estaba orando, él era uno de los electos, de los elegidos. Y ahora yo quiero que lo vean. Dios siempre, en todo tiempo, desde que ha habido una tierra, él ha tenido a alguien sobre quien puede poner su mano y decir, este es mi siervo. 17. Algunas veces viene solamente a una persona, como en los días de Noé o en el tiempo de Elías y demás. Algunas veces solo a una persona, pero él nunca ha estado sin un testigo durante todo el tiempo que ha estado en la tierra, y él nunca estará sin un testigo mientras exista una tierra. Siempre hay alguien sobre quien él puede poner sus manos y poner su confianza y decir, este es mi siervo que hará mi voluntad. ¿No sería bueno hoy si él pudiera decir eso de nosotros? Estos son mis siervos en quienes puedo poner mi confianza y poner a, y ellos harán mi voluntad. Ahora, ¿qué tiempo? Miren, Israel durante este tiempo en general se había alejado de Dios. Se habían descarriado, se habían enredado y abandonado todas las partes sobrenaturales de Dios, se habían apartado de los preceptos y habían tomado la doctrina de Dios y la habían hecho una doctrina de hombres en lugar de la doctrina de Dios y habían dejado toda la parte sobrenatural de la palabra de Dios con explicaciones. Los días de los milagros ya pasaron. Y habían llegado a un punto donde solo quedaba un pequeño remanente que en verdad creía en Dios. 18. Y este viejo sacerdote, este día cuando subió a la oración, debió haber estado inspirado. ¿Creen ustedes en inspiraciones, hijos de Dios guiados por el Espíritu de Dios? La Biblia dice que ellos son guiados por el Espíritu. Y David dijo que hay algo al respecto cuando uno está inspirado, o cuando usted está anhelando algo y luego eso impacta en usted. Me fijé esta mañana al estar hablando y lamento haberlos mantenido tanto tiempo en el mensaje. Así que yo me he dado cuenta que al estar hablando, cuando se enfatiza cierto punto, el rostro de las personas se sonroja y algunos derraman lágrimas. ¿Y qué es? Es el Espíritu Santo alimentando al rebaño, ¿ven? Inspiración, hombres de Dios, siervos de Dios, son guiados por el Espíritu de Dios, divinamente guiados. Ahora, mucha gente dice que es psicología. Recientemente yo estaba hablando con un doctor, quien me dijo, oh, esa gente se emociona. Yo dije, ahora doctor, usted sabe que antes de que alguien pueda emocionarse, algo los tiene que emocionar. Y en este caso, si no hay nada, uno no puede atravesar el callejón por una sombra oscura o algo, o que esté algo allí que provoque que se estremezca. ¿Qué es lo que está allí? En este caso, cuando usted no ve nada y es una emoción,
no exactamente una emoción, pero una gloriosa sensación que levanta a las personas. Párrafo 19. Por ejemplo, cuando escuché a las damitas hace un momento cantando los himnos y la gente estaba diciendo ¡Gloria al Señor! ¿Qué ocasiona eso? No es, es dándole rienda suelta a las emociones que están dentro de usted. ¿Me permiten decirlo de esta manera? ¿Me permiten decirlo de esta manera? Como David dijo, cuando un abismo llama a otro abismo, a la voz de tus cascadas, un abismo llamando a otro abismo. Párrafo 20. Ahora escuchen con atención, antes de que pueda haber un abismo llamando. Tiene que haber un abismo que responda a ese llamado. De otra manera, antes de que un pez tuviera una aleta en su espalda, primero tenía que haber agua para que él nadara o no hubiera tenido una aleta. Antes de que hubiera un árbol que creciera en la tierra, primero tenía que haber tierra antes de que hubiera un árbol para que el árbol creciera o nunca hubiera habido árboles para que crecieran en la tierra. ¿Entienden lo que quiero decir? Por último, el párrafo 21. Recientemente yo estaba leyendo, hace un tiempo, de un muchachito y él se comía los borradores de los lápices de la escuela. Y su madre lo encontró comiéndose el pedal de la bicicleta. Por tanto, no sabían lo que estaba mal con el muchachito. Y se lo llevaron a la clínica y el doctor le hizo un examen de sangre y así sucesivamente. Hallaron que su cuerpo necesitaba azufre y el azufre está en el caucho. Ahora miren, tenía que haber un azufre que respondiera a ese llamado o el llamado no hubiera estado allí. Si no hubiera habido azufre para que acudiera a ese llamado, el llamado nunca hubiera estado allí. Y entonces, tan cierto como hay una fe que cree en Dios y quiere más de Dios, tiene que haber un Dios en alguna parte que responda a ese llamado en el corazón. Amén, hermanos. Dios les bendiga. Amén, hermana Rosalía. Dios le bendiga. Continuamos con el mensaje. Un abismo llama a otro abismo. Hermano José Daniel, en los párrafos 22 al 25, por favor. Amén, hermano. Bueno, seguimos con el mensaje antes mencionado. En el párrafo 22. Ustedes que están aquí hoy creen en sanidad divina, ¿verdad? ¿Qué hace eso? Miren, tiene que haber una fuente abierta en alguna parte para sanidad divina. O ustedes nunca hubieran tenido ese deseo en su corazón, ¿ven? Tiene que haber un abismo que responda a ese abismo que está llamando al abismo. En otras palabras, si hay un hambre en su corazón para ser sanado por Dios, tiene que haber un Dios para provocar esa hambre. De otra manera, permítame ponerlo de esta manera. Antes de que pudiera haber una creación, tenía que haber un creador para crear esa creación. ¿Lo captan? Amén. Luego, si ustedes desean ser sanados de Dios, entonces tiene que haber una fuente abierta en algún lado. Ahora, hay cosas que ustedes pudieran ponerlas en el lado psíquico. Por ejemplo, yo amo la naturaleza. Mi madre es mitad india y simplemente hay suficiente allí al punto que yo nací y fui criado en el bosque. No he conocido otra cosa más que el mundo exterior y la cacería. Esa es la razón por la que yo era un guardabosque. Trabajé en la labor de conservación, siempre caminando por el bosque. Y muchas veces no es por los animales, pero es por... Hay algo con respecto a la naturaleza que cuando yo veo un atardecer o un amanecer, me levanto temprano en las montañas, escalo hasta la cima de la montaña, solo para ver el amanecer. Recuerdo un día, mientras estaba pastoreando ganado en un rancho, ya había renunciado un poco el montar, y en el rancho Trípode, en Denver, Colorado, por fuera de Denver, como a unas 120 millas, entre corchete 193 kilómetros, por el río Trublexome está la asociación Erefor, donde pastoreábamos. Un año me encontraba allá en un viaje de cacería, y el supervisor del rancho y yo, todos conocíamos muy bien la región, estábamos cazando alce.
y él había tomado una sección yendo a lo que ellos llaman la bifurcación oeste del río. Y yo tomé la bifurcación este, y como unos 5 días después nos íbamos a juntar. Yo me encontraba a por lo menos 70 millas de Corchete, 112 kilómetros de la civilización, muy allá adentro, yo solo con un caballo de carga. Párrafo 23. Ese año, pues, no había nevado, así que era difícil rastrear, y alrededor de octubre llovía por un rato, y luego venía la nieve, y después salían los rayos del sol, y secaba todo, y simplemente es como espasmódico, el clima lo es, y yo me encontraba muy arriba, por alrededor del límite forestal de ese año, y yo iba caminando por allí, y la manada de alces se encontraba en lo alto, la nieve no los había hecho descender, y yo bajé mi rifle, y estaba parado allá, y en eso vino la lluvia, una tormenta muy fuerte, y yo estaba cerca de un lugar despejado. Y yo me quedé detrás de un árbol hasta que la tormenta hubo pasado, y cuando la tormenta pasó, estaba haciendo frío. Se puso frío durante la lluvia, y el sol ocultándose en el oeste, asomándose a través de la hendidura de la montaña. Y al salir contra el lado de la colina, formó un arco iris de las siempre vivas que se habían congelado. El hielo se había congelado en las siempre vivas. Allá en alto, como a unos 1000 pies, el Corchete es 304 metros, donde yo me encontraba justo en el límite forestal, y las siempre vivas se habían congelado. Párrafo 24. Y mientras yo estaba parado allí y había dejado de llover, y la tormenta se había ido, me di la vuelta y a lo lejos escuché a un gran alce que comenzó a bramar. Escuché que otro respondió por uno de los lados. La tormenta había dispersado la manada. Ahora, quizás eso no signifique mucho para el hombre de la ciudad, pero para mí, escuchar estos largos, espléndidos bramidos de las bestias provoca una gran emoción en uno, al punto que uno lo sabe. Uno tiene que haber nacido así para amarlo. Luego, muy adentro, al lado de la colina, un viejo lobo gris se sentó y aulló, y la pareja le contestó abajo. El abismo estaba llamando al abismo de mi pobre corazón irlandés. Yo pensé, oh Dios, ¿por qué tendría que irme de este lugar? Yo nací para esto. ¿Por qué tengo que descender y afanarme entre los enfermos y las personas? Déjame vivir aquí donde soy libre. Yo nací para esta región. Pero como Pedro dijo una vez, es bueno estar aquí. Construyamos 3 tabernáculos. Pero en el fondo de la colina había en aquel día enfermedades que atender de la misma manera hoy. Mientras escuchaba eso, miré alrededor y me fijé. Y en este arco iris estaba... ¿Ven ese ojo que todo lo ve, como Jehová, mirando a través de esta hendidura? Este arco iris era un pacto. Déjenme decirles, amigos, mucha gente dice, hermano Branham, ojalá yo pudiera ver a Dios. Eso es todo lo que yo he visto durante 30 años. Ha sido a Él. Solo miren alrededor. ¿Cómo puede esa flor dar su color? ¿De dónde salió? ¿Ven? Dios está en todas partes. Obténganlo a Él en el interior, lo podrá ver en el exterior, Él mismo se declarará. Por último, el párrafo 25, un viejo pescador me dijo en una ocasión allá por el río Ohio, donde yo vivo, él venía bajando por el río, él traía a un muchachito con él, y el pequeño niño era curioso. Él había ido a la iglesia y le dijo a su mamá, mamá, si Dios es tan grande, ¿pudiera yo verlo a Él? Ella dijo, pregúntale al pastor. El pastor dijo, no, hijo, nadie pudiera ver a Dios y vivir. Y él fue y le preguntó a su maestra de escuela dominical. Ella dijo, pregúntale al pastor. Dijo, ya le pregunté. Él dijo, bueno, ¿por qué es mamá? Entonces,
que él, siendo tan grande, nadie puede verlo? Dios les bendiga, hermanos. Amén, amén, hermano Daniel. Dios les bendiga. Continuamos con el mensaje, un abismo llama a otro abismo. Hermano Israel, en los párrafos a continuación, 26 al 28. Bueno, mis hermanos y hermanas, disculpas, creo que ya no está el hermano Israel. Voy a lecturar y para concluir con el compañerismo. En el mensaje, un abismo llama a otro abismo, el día 5 de abril, perdón, 15 de abril del año 1956. Párrafo 26 dice, así que un día, estando río arriba, allá por la isla Six Mile, por arriba de Jeffersonville, el viejo pescador barbudo se fue a la gloria, un amigo personal mío. Llevaba con él al muchachito y bajando por el río comenzó a llover y barrió con todas las hojas, un día seco de verano. Y cuando eso sucedió, apareció un arco iris por todos los cielos del oeste. ¡Oh, cielos del este! A medida que el sol iba por el oeste. Y el viejo pescador navegando con las puntas de los remos, solo un hombre remero o un hombre marinero puede apreciar el ritmo de los remos del bote. Y su esposa se fue a la gloria hace mucho tiempo y él seguía observando ese arco iris por sobre su hombro. Después de un rato, el muchachito sentado en la popa del bote lo miró y vio las lágrimas corriendo por su barba ya muy canosa y con su pelo blanco colgando por debajo de su sombrero. Eso estimuló al muchachito. Así que él corrió a la popa hacia el centro del bote y cayó a los pies del hombre anciano. Y él dijo, «Señor, le voy a preguntar algo que mi pastor no pudo responder». Ni mi maestra de escuela dominical, tampoco mi madre. Él dijo, yo tengo una extraña sensación en este momento y estoy seguro que usted también. Él dijo, ¿puede alguien ver a Dios? Y el viejo pescador se colocó los remos en su regazo, se tapó el rostro con las manos y las lágrimas corrieron por sus mejillas. Puso sus brazos alrededor del muchachito y dijo, hijo, todo lo que he visto durante 50 años ha sido a Dios. Ven, había tanto de Dios en el corazón del anciano. Él podía ver a Dios. Ustedes lo pueden ver a él si se fijan. Párrafo 27. Yo recuerdo, por ejemplo, estando parado allí, entre paréntesis, si me perdonan por abandonar el tema. Recuerdo estando parado allí observando, viendo ese arco iris. Y yo, bueno, usted pudiera decir que yo me afecté emocionalmente. Tal vez sí, pero yo comencé a llorar. No podía evitarlo. No porque estuviera triste, porque yo estaba feliz escuchando al lobo aullar. Oh, eso ocasionó una gran emoción. Todo ello me llevó a ver el arco iris. Y recordé que en el arco iris, él dio una promesa. Él fue visto en la Biblia como piedra de jaspe y sardio. Al final de los dos arcoíris, el Alfa y la Omega, ¿cómo sus promesas por medio de Cristo Jesús fallarán? Perdón, por medio de Cristo jamás fallarán. Él me ha anclado en su reino, no por mis obras, pero por gracia. Él me llamó por previo conocimiento. Él ha elegido. En eso, Él me ha traído. Y todo lo que a mí viene, Él recibirá y Él lo levantará en el día postrero esas promesas. Yo comencé a llorar, después comencé a gritar. No sé si usted lo creerá o no, pero de todas maneras lo hice. Usted dice, bueno, un tipo dijo el otro día, dijo, yo no creo en sanidad divina, hermano Branca. Yo dije, usted simplemente ha llegado un poquito tarde, hermano. Sí. Y comencé a correr una y otra vez alrededor de ese árbol tan a prisa como podía hacerlo, dándole rienda suelta a mi sentir.
Ahora, usted lo puede llamar emoción, pero para mí era un abismo llamando a otro abismo. Yo estaba gritando a voz en cuello, honestamente. Yo creo si hubieran pensado que tenían al ejército de salvación en el lugar, si alguien me hubiese escuchado. Pero no había nadie que me pudiera escuchar más que el Señor. Y Él era el único que yo estaba bendiciendo de todas maneras. Y seguía dándole vueltas al árbol, y vueltas, y vueltas. Y me imagino que si alguien hubiera pasado por allí, me hubiera puesto una camisa de fuerza y hubieran pensado que estaba loco. Pero yo simplemente estaba gritando en voz en cuello. Y después de un rato, una pequeña ardillita, una pequeña e insignificante ardilla de pino, entre paréntesis, no sé si ustedes lo tienen aquí o no, una cosita pequeñita, la cosa más ruidosa del bosque, cierra paréntesis, brincó sobre un tacón, perdón, sobre un tocón, en este lugar que el viento había despejado, y empezó a mirarme haciendo cháchara, 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 cháchara. Y yo pensé, ¿qué estás diciendo? Para joven Chucho, por último. Luego el pequeñito estaba muy emocionado. Pensé, bueno, quizás yo lo excité porque estaba gritando y vociferando. Y él se miraba tan curioso y volteó sus ojitos hacia un lado y para este lado mirándome. Pero él estaba observando esto que parecía un montón de maleza donde el viento había derrumbado las ramas superiores. Y después de un rato pensé, Dios, tú sabes, tú estás en todas partes, tú estás allá en el lobo, tú estás aquí en la manada de alces, aquí estás en los pinos que me están susurrando, ofreciéndome esta música, allí estás tú en el arco iris, allá estás tú en el atardecer, por todas partes que miro, allí estás tú. Y yo dije, ahora, ¿por qué me interrumpiste tú con esta pequeña ardilla de pino? Y me di cuenta que la pequeñita estaba muy excitada. Ella seguía mirando el montón de maleza. Y después de un rato, una gran águila que se había visto forzada a bajar por la tormenta, brincó a una rama. Bueno, yo pensé, Dios, tú estás en alguna parte. Detuviste esto con algún propósito. ¿Por qué? Entonces solo te estudiaré. Amén, mis hermanos y hermanas. Dios le bendiga a todos. Hemos concluido con el compañerismo. Más adelante tenemos el culto. Entonces vamos a concluir. Sin antes de hacer una pequeña información, mis amados hermanos y hermanas, para tener un poquito más de énfasis en lo que estamos lecturando. No sé si recuerden acá en el mensaje del ciego Bartimeo. Nos anunciaba que íbamos a ver que es una visión. Entonces, mil disculpas, ¿no? El día lunes, al terminar este mensaje que estamos lecturando, regresaremos al día 8, porque el día 8 de abril hay dos mensajes, que es una visión y el otro es el tiempo está cerca. Entonces, para ir en orden y poder seguir entendiendo cómo estaba viviendo el profeta. Entonces, solo eso nomás quería informarles. Entonces, Dios bendiga a todos. El día lunes, si Dios permite, continuaremos con la lectura de estos gloriosos mensajes. Mis amados hermanos y hermanas, por favor, hermana José Daniel, si nos podría despedir en oración. Amén, hermano. Señor Dios Todopoderoso, te damos gracias, Padre, en esta hora nuevamente, Señor Dios mío, porque nos has permitido participar de ese gran compañerismo, Señor, de la lectura, Señor, y de estar oyendo, Señor, tus palabras con mis hermanos, Señor. Dios mío, gracias porque tú eres bueno, Señor. Gracias porque tú eres el mismo ayer, hoy, por los siglos, Señor. Y gracias porque tú nos das la vida y nos das esta oportunidad, Señor, de seguir, Señor, proveyendo este alimento, teniendo este alimento, almacenando este alimento en nuestra vida, Señor, almacenando este alimento en nuestros corazones, Señor, porque es muy maravilloso, Señor, cada día conocerte más, Señor, para así ser como
Tú lo dices, Señor, que seamos uno, Señor. Tú y la palabra seamos uno, Señor, que todos seamos uno, Señor. Como lo dice allá en cuando estuve, cuando enseñaba, Señor, a orar a los discípulos, Señor, y también esto quedó para nosotros, Padre poderoso. Gracias por esos mensajes, Señor, que nos has dejado, Señor, y para cada día ser lo mejor, cada día, Padre poderoso. Muy agradecido contigo, Señor, porque realmente, porque como dice tu palabra, que está, que esto fue escondido de los sabios y de los entendidos, Señor, como nos lo enseña, Señor, el mensaje, Señor, que, y que es, este mensaje es para los niños que quieren aprender, Señor, y nosotros somos niños, Señor, nos consideramos niños, Señor, que queremos aprender cada día. Por eso estamos, Señor, en esta causa tan maravillosa, por eso estamos, Señor, caminando, Señor, con este propósito de cada día ser más y más llenos con este pan de vida, con este maná del día, Señor, de la hora, Padre poderoso. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, muchas gracias, Señor, por todos los hermanos que participaron, Señor, que hemos participado en la lectura, Señor, y que cada día, Padre, seamos más y más prosperados, Señor, como tú quieres que seamos, Señor. Así como lo dijo el apóstol Juan al anciano Agallo, Señor, deseo que tengas salud y que seas prosperado en todo, así como prospera tu alma, Señor, Dios mío. ¿Y era por qué? Porque él estaba en la verdad, Señor, y nosotros estamos en esa bendita verdad, Señor, que es el mensaje y la palabra, y la palabra y el mensaje. Entonces, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, nos preparamos, Señor, para estar también en el, en esta tarde, Señor, en esta santa convocación de la reunión, Señor, que se hace y que sea de bendición para todos nosotros y para todos, Señor Dios, en el nombre de Cristo amado, amén y amén. Muchas gracias, Señor Jesucristo. Dios les bendiga, hermanos. Dios les bendiga, hermanas. Amén, amén, hermano José Daniel, amén. Dios le bendiga, hermana Narcisa, hermana Rosalia, hermana Reina, hermano José Daniel. Bendición, hermana Edith, Dios le bendiga, shalom para todos. Amén, hermanos, Dios le bendiga, shalom para todos también. Shalom, Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Amén, amén. Hermana Reina. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Hermana Edith. Dios le bendiga, amén. Hermana Israel, amén, Dios le bendiga. Hermana Narcisa, Dios me la bendiga, hermana Narcisa. Dios le bendiga, hermana. Shalom, hermanito y hermanitas. Los siete sellos, ahora podemos ver en toda la Biblia el desenvolvimiento del plan de redención. Dios colocó Thank you.
Estaba perdida, mas él fue por nuestras rebeliones, el movido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su herida fuimos sanados. El libro de redención se puso en escena, no había nadie digno de tomar y abrir el libro. Juan lloró, toda la creación estaba perdida. La fiesta.